Muy buenos días a todo el público que nos sigue a través de nuestras redes sociales y a través de la plataforma Zoom. Soy Víctor Arrambide, historiador del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Y esta es la octava mesa de nuestra cátedra de Bicentenario. La verdad, estamos llegando hacia fin del año y justamente las últimas mesas las dos últimas mesas magistrales que se van a dar en este año van a estar dedicadas al proceso de independencia del Perú. Y justamente la mesa de hoy trata de reunir investigadores de varias regiones del país, porque justamente vamos a tratar hoy día del impacto de la primera campaña de Arenales, ¿no?, que se dio en la sierra entre octubre y diciembre de 1820, para cerrar a fin de año con una mesa dedicada al Bicentenario de la Independencia del Norte. Antes de presentar el panel que nos acompaña el día de hoy, quiero dar unas instrucciones breves, para todos los que han estado presentes en las cátedras bicentenario pasadas, y bueno, para los que de repente recién se conectan por primera vez a una cátedra bicentenario. La cátedra está compuesta de dos rondas. La primera ronda de intervención por cada ponente entre 11 y 12 minutos, y la segunda ronda más o menos de 5 a 6 minutos. Durante la segunda ronda, en la sección, lo que están en el Zoom, en la sección preguntas y respuestas que puede ver en la parte inferior, y las personas que están viéndonos a través del Facebook en los comentarios, pueden enviar sus preguntas, las cuales se van a leer luego de la segunda ronda para que la tercera ronda sea la ronda, pues obviamente, para resolver estas preguntas. Bueno, antes de presentar el panel, doy brevemente las palabras a la directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, la historiadora Laura Martínez. Adelante, Laura. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un honor, en realidad, poder acompañarles en esta importante sesión. Saludar a todos los que nos están viendo, en realidad. Estamos cerrando ya el año, un año muy complicado. Saludar a todos los que nos están viendo. Un saludo especial desde el Proyecto Especial Bicentenario y del Ministerio de Cultura, además de esta importante mesa donde nos acompaña Natalia Sobrevilla, Nelson Pereira, Daniel Morán como moderador,
está Gustavo Montoya, Ascensión Martínez y también está nuestro querido amigo Pío Mendoza. En realidad es un honor poder continuar el reflexionar el país, es un momento oportuno para seguir reflexionando sobre la gesta independentista, ¿no? Y en especial en esta sesión, porque se va a reflexionar y se va del impacto de la campaña de Álvarez de Arenales en la Sierra Central, ¿no? El impacto de la campaña de Álvarez, en realidad, es importante reconocerla, pensarla, ver cuál ha sido su importancia, ¿no? Y ahora en los 200 años, ¿no? ¿Dónde transitó las fuerzas comandadas por este militar argentino, ¿no? Recuerdan en realidad el entusiasmo para generar una especie de relato general de la guerra, de la independencia del Perú. Bueno, esta es una mesa importante, ya estaremos atentos todos en realidad a esta sesión y a la que próxima que viene para cerrar este año pensando así la historia del país. Entonces, este era mi saludo. En realidad, este es un momento importante para seguir pensando. En realidad, seguimos viviendo un momento por parte de la emergencia sanitaria, pero creo que seguimos interesados también en conocer parte de esta reflexión histórica. Muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí en esta importante mesa. Yo los seguiré por aquí y continuamos con ustedes. Muchas gracias a todos. Estamos atentos. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Laura. Bueno, en efecto, como estaba comentando Laura, ¿no? La importancia de, obviamente, de la presencia de este militar argentino en la sierra fue fundamental, ¿no? Y justamente en la lógica de esta cátedra, no solo tanto hablar del personaje, ¿no? Sino hablar del papel de las regiones, ¿no? A veces se ha hablado tanto de la independencia concedida, pero se ha dejado de lado ese papel de la participación popular en la independencia, ¿no? Justamente algo que el proyecto especial bicentenario quiere rescatar, siguiendo esa línea que hace 50 años la Comisión de Sesquicentenario impulsó, ¿no? Con la publicación de la colección documental, especialmente esos volúmenes dedicados a la participación de la acción popular, ¿no? Justamente las que dirigió el Adumbar Temple. Bueno, ahora sí, bueno, paso a presentar a la mesa. Hoy día nos acompañan, bueno, Natalia Sobevilla, que es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Londres, profesora de la Universidad de Kent, especializada en la formación del Estado y la cultura política de fines del periodo colonial y del siglo XIX, profesora visitante de la Universidad de Yale, ha tenido becas predoctorales, becas doctorales en la John Carter Brown, en la Biblioteca John Carter Brown, en la Biblioteca Británica, en la Academia Británica, la Fundación Alexander por Humboldt, y bueno, ha publicado libros como Los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la Cueva de Bandoleros, que ha sido publicado fin del año pasado, Andrés Santa Cruz, el caudillo de los Andes, y aparte es miembro del Comité Consultivo del Proyecto Especial Bicentenario. Luego tenemos a Gustavo Montoya, ¿no? Que es historiador de la Universidad de San Marcos, especialista en la guerra de independencia del Perú, autor de libros como Narrativas Históricas en Conflicto, La Independencia del Perú 1820-1826, La Independencia del Perú y los Fantasmas de la Revolución, La Tradición Republicana en Huánuco, La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en los Andes, y La Independencia de Tarma 1820. Ascensión Martínez Riaza, que es doctora en Filosofía y Letras y catedrática de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación abarca la relación del Perú y España en el siglo XIX. Entre sus obras se encuentran La prensa doctrinal en la independencia del Perú, 1811-1824, Historia del peronismo hispanoamericano, junto con Jesús Álvarez, Por la República, la apuesta política y cultural del peruano César Falcón en España, La independencia concebible, España y la pérdida del Perú, 1820-1824. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Americanistas. Nelson Pereira es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Pablo de Olavide, docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, es miembro numerario de la Academia Nacional de Historia, es autor de numerosos artículos sobre la historia regional del sur andino, autor del libro Historia y Cultura en Ayacucho, junto con Antonio Zapata y Rolando Rojas, es también miembro del Comité Editorial del Proyecto Especial Bicentenario. Pío Mendoza es magíster en Educación, especialista en la Dirección Regional de Educación de Pasco,
ha publicado El mito de Mamarraiguana, interpretación histórica del mito campesino, ritos y costumbres ganaderos de la Sierra Central, y recientemente, justamente un libro presentado hace un par de semanitas, La batalla por Pasco. Y bueno, modera esta mesa Daniel Morán, que es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en historia por la Universidad Nacional San Martín, especialista en historia de la prensa de la independencia. Entre sus publicaciones destacan La guerra de la independencia entre dos fuegos, cambios y permanencias, prensa, política y educación popular en la independencia en América Latina, batallas por la legitimidad, la prensa de Lima, de Buenos Aires, durante la guerra de independencia, entre otras obras. Es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola y docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, yo doy pase ahora a Daniel para que se inicie la mesa, no sin antes agradecer obviamente a todos los panelistas por participar en nuestra penúltima cátedra bicentenario del año. Bueno, te doy el pase a Daniel. Adelante. Bien, gracias Víctor. Bien, en primer lugar agradecer al proyecto especial bicentenario y a la cátedra bicentenario por darme el privilegio de estar en estos momentos y estar todos nosotros con especialistas en la temática que vamos a ver el día de hoy. Y más aún, vamos a reflexionar desde una perspectiva no solamente regional, sino regional, pero enfocado a una perspectiva continental, incluso una perspectiva de la relación con España, por los ponentes magistrales que tenemos el día de hoy en esta cátedra. Entonces, vamos a empezar precisamente el tema central. Tiene que ver con el impacto de la campaña de Álvarez de Arenales en la Sierra Central de Perú. Y entonces vamos a empezar con con la primera participación de Natalia Sobrevía. Natalia, espero que todo esté bien. Vamos a empezar con algunas preguntas. La primera pregunta sería precisamente, ¿cuál sería el impacto y la importancia de esta campaña de Álvarez de Arenales en la Sierra Central? Vinculado a eso, ya una pregunta mucho más particular, en tu caso, sería... ¿cuál es la composición de las fuerzas en conflicto, ¿no? Además, se habla de una guerra civil. ¿Qué opinas, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas? ¿Y qué tan importante sería el motín de Aznapuquio, ¿no? Precisamente en toda esta coyuntura, ¿no? Más o menos por ese lado iríamos en esta primera parte de tu intervención, Natalia. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Daniel, a Víctor y bueno, a todos por la invitación, particularmente al Proyecto Especial Bicentenario, por la posibilidad de compartir con ustedes algunas de mis apreciaciones sobre el tema. Daniel me pregunta algo muy clave sobre la campaña en sí, la campaña en la sierra. Yo creo que podemos ponerla un poquito más en contexto, en un contexto más amplio, de primero, ¿quién era Juan Antonio Álvarez de Arenales? Era un hombre que venía originalmente de Cantabria, de España. Había llevado su carrera principalmente en el Alto Perú. Siempre me parece un poco interesante que lo llamen argentino, porque primero que nada no había Argentina, y él tampoco era de ahí, él más bien tenía sus tierras, había tenido su experiencia en lo que es hoy Bolivia, en el Alto Perú, y fue ahí donde comenzó en las primeras campañas, aliándose al lado de los patriotas. Y esto es algo que me parece muy fundamental remarcar. Porque siempre estamos en la historiografía tradicional viendo realistas contra patriotas, americanos contra españoles. Y el caso de Arenales justamente muestra que tiene mucho más que ver con las realidades personales, locales, de cada uno de los individuos que participa en esto. Entonces, él se entrena en estas guerras de guerrilla en el Alto Perú, trabaja junto con poblaciones andinas de lo que es hoy Bolivia, conoce este tipo de intervenciones. Entonces, él trabaja, conoce mucho lo que es las campañas en altura. Entonces, él va luego a acompañar a San Martín, va a ser parte de todo el resto de la campaña, pero ya, digamos, adelantándonos un poco en el tiempo, cuando San Martín llega a la Bahía de Paracas y a Pisco, decide que la operación que él planea para hacerse del virreinato, tiene que ser bastante avezada. Esto ya desde un punto de vista de historia militar. Porque obviamente las tropas leales al rey, leales al gobierno constitucional, son muchísimo más que todas las que ha traído San Martín. Entonces
la estrategia va a ser una de, que se conoce como una maniobra de pinza, en que se van a separar las fuerzas en dos partes, y una parte va a estar a cargo de justamente de Juan Antonio Álvarez de Arenales, y va a ser este camino de la sierra, y la otra van a reembarcarse y avanzar por la costa para acercar Lima por los dos lados, digamos. Entonces, ¿por qué eligen a Arenales? Justamente porque es la persona que tiene experiencia en este tipo de campañas en altura, conoce los Andes, conoce cómo aproximarse a esas realidades. Mucho de lo que conocemos sobre la campaña y sobre eso el compañero de mesa, Pío Mendoza, hablará mucho más, se conoce a través de diarios, como el diario de José Segundo Roca, que acompaña a Arenales en toda esta primera campaña de la sierra. Y ahí nos da también una narración sobre cómo era él, su personalidad, lo describe como un personaje adusto, serio, poco interesado en hacerse amigo de las élites, pero una persona más bien de acción, muy dedicado a la campaña en sí. Entonces es una persona que tiene unas características particulares, Arenales, y va a llevar esta campaña primero, primero a Ica, pero eventualmente a Huamanga, y se va a hacer todo este avance sobre el Valle del Mantaro. Y ahí voy un poco a la pregunta que me hacía Daniel sobre quiénes conforman este ejército. Están, por supuesto, conformados por tropas que han venido inicialmente de Buenos Aires, eventualmente de la provincia de Cuyo, otros más que se han unido a la Expedición Libertadora en Chile, y todos ellos han llegado a la costa del Perú. Ahí se han unido algunos de los que han abandonado la esclavitud bajo la promesa que van a obtener su libertad. Y en los diarios de Roca tenemos también ya una narración de cómo las poblaciones locales van a recibir a este ejército con bastante apertura, van a estar interesados en darles una bienvenida, y esto va a ser posible su avance primero sobre Huamanga y eventualmente atravesando el Valle del Mantaro hasta la zona de Cerro de Pasco, donde, bueno, como sabemos, se van a declarar independencias en varias de estas ciudades, pero lo más importante en este punto va a ser la batalla de Pasco, que también mis compañeros de mesa darán más detalles sobre ella. Pero volviendo a tu pregunta, ¿quiénes participan y hasta qué punto se puede llamar esta una guerra civil? Como mencionó Víctor hace un momento, yo escribí hace unos años un libro sobre Andrés de Santa Cruz, y en este libro seguía toda la trayectoria de Santa Cruz, incluyendo el periodo en que él había luchado por el rey. Y justamente es en la batalla de Cerro de Pasco que Santa Cruz va a ser tomado prisionero, porque los realistas van a ser derrotados en esa batalla. Y el jefe de ellos, que es un señor de nombre Diego de O'Reilly, que tiene de ascendencia irlandesa, pero trabajaba también en el servicio del rey, van a ser derrotados. Entonces vemos que no se trata de un ejército de españoles, sino se trata de un ejército muy mezclado, de un ejército que ya ha ganado muchísima experiencia, pero ahí va a tu pregunta, Daniel, sobre ese elemento de guerra civil. Es decir, hay personas de estas localidades, porque tampoco me parece que sea posible llamarlos peruanos o españoles en este momento, sino hay personas de la zona central, de Pasco, de Tarma, de Cusco, de Arequipa, de diferentes provincias que se van a enfrentar. Algunos van a estar defendiendo al rey, como es el caso de Santa Cruz, que es originalmente de La Paz, pero se ha formado militarmente, su educación fue en el Cusco y se formó militarmente en las campañas del sur de los Andes, y se va a encontrar en esta batalla. Entonces, otra cosa que es interesante notar es que una vez que se dan las batallas y el bando perdedor, muchos de los soldados, de los oficiales, van a pasar a engrosar las filas del enemigo. Entonces, esta división tan estricta entre los bandos no va a quedar tan clara. Primero porque algunos cambian de bando, y otros porque son capturados o forzados, sobre todo en el caso de los soldados, a luchar por el bando contrario.
Ahora, tú me preguntaste también, avanzando un poco en la línea del tiempo, sobre el motín de Asnapuquio, que estoy segura mi compañera de mesa, Ascensión Martínez, nos dará también más detalles sobre esto, pero es importante notar porque Asnapuquio había sido, está al norte de la ciudad de Lima, un poco alrededor para que se ubiquen más o menos por donde está llegando Ancón, un poquito más por ahí. Y entonces es en este norte chico, digamos, es el gran ejército que está defendiendo Lima. Pero ¿qué sucede? La mayoría de oficiales que están ahí empiezan a desconfiar de la estrategia militar del virrey Pezuela. Muchos de ellos son veteranos de las guerras de la península y no están muy contentos con lo que ha sucedido. Obviamente después de la derrota de Pasco, que fue a comienzos de diciembre, pero luego la declaración de independencia de todo el norte del Perú. Eso es un gran revés para los realistas y entonces en enero de 1821 se va a dar un golpe de timón y se va a forzar al virrey Pezuela a dimitir, y esto va a ser lo que va a llevar al nombramiento de José La Serna como virrey. Pero tu pregunta iba más hasta qué punto estamos viendo una guerra civil. Lo que estamos viendo me parece que son diferentes grupos en conflicto. Tenemos algunos de estos peninsulares que han llegado después de las guerras napoleónicas, otros que han estado en el Perú mucho más tiempo como Pezuela, los ejércitos que están conformados por personas de muchas provincias del Perú y del Alto Perú, y los nuevos participantes en esta contienda que han venido tan lejos como de Buenos Aires, de la provincia de Cuyo, de Chile, y van a también ir buscando el apoyo de los peruanos. Sé que mis compañeros de mesa, probablemente Gustavo Montoya hablará un poco más y Nelson Pereira también, sobre los diferentes apoyos que van a recibir de grupos locales, porque la otra cosa que es muy interesante sobre esto es cómo nos presenta esta visión sobre cómo la independencia fue mucho más que la proclamación en Lima de julio del 21 y que es un proceso muchísimo más complejo donde participaron personas de todas las provincias del Perú, y justamente el hecho de que fuera un ejército el que atravesara esta zona del sur hacia el centro de los Andes va a hacer que muchísimas personas se involucren en estas campañas para un lado, para otro, cambiando de bando y también siempre estando muy conscientes que lo hacen pensando en cuáles son sus posibilidades, cuál es su propio interés. Creo que estamos bien con el tiempo. Natalia, sí, justo, sí, precisamente lo que señalabas antes de dar el pase a Gustavo. Claro, esa independencia compleja, ¿no? Esas independencias, ¿no? Que parten desde las zonas periféricas, pero llegan a un centro, en este caso, todo lo que estamos viendo el día de hoy de la Sierra Central, ¿no? Cómo diferentes actores políticos de diferentes espacios están congregados en un espacio único, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo fundamental, y dejar de lado esa perspectiva solamente es A o B, ¿no? Más o menos, ¿no? Patriotas, realistas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto clave para poder ir entendiendo la independencia. Más bien, gracias por tu primera intervención, Natalia. Vamos ahora a pasar a Gustavo. Gustavo, en el caso, y ahondando ya ahora, metiéndonos, digamos, al caso que tú muy bien conoces, precisamente has publicado también, así como todos, las publicaciones de algunos libros. Igual, la pregunta es, ¿cuál es el impacto desde tu punto de vista de esta campaña en la Sierra Central vinculado a esto de la independencia, y de forma particular el caso que tú has visto, el caso de la importancia de Tarma, ¿no? Tarma, y también esto de la intervención de guerrilleros, de los componentes populares en ese conflicto, además esto de que tú señalas y hablas de la independencia controlada, ¿no? ¿Cómo se va dando la independencia controlada en esta zona del Mantara, en esta zona precisamente de la Sierra Central? Te escuchamos, Gustavo. Sí, gracias. Bueno, agradecer a
a la Comisión Bicentenario por la invitación. Y es un gusto, es un honor estar acompañados de la doctora Martín, Ascensión Martínez, de Nelson, Natalia, Daniel, Laura. Bueno, sobre lo que dijo Natalia, el impacto, me dices, a mí me gustaría empezar incorporando algo que no es que no se señale, pero me parece que no se le está dando la debida importancia. Ya que hablamos de impacto, ¿qué encuentra la expedición libertadora en el Perú? O sea, ¿sobre qué escenario van a actuar? Sabemos que las comunicaciones, no solo de Ribagüero, sino de una serie de agentes que están permanentemente informando a Buenos Aires y últimamente a Chile, cuál es el estado social, el estado militar, las subjetividades. Entonces, Arenales ingresa a un escenario, ¿no? Me parece que nos ayudaría mucho definir a qué escenario ingresa la expedición libertadora. Y como el tema es vasto, yo me voy a limitar a señalar dos cuestiones que todos sabemos, que es la revolución en Huánuco, o rebelión, bueno, no voy a debatir eso, y el enorme impacto que tuvo Huánuco en todo el virreinato. Abascal en sus memorias decía, el lugar más peligroso del reino es Huánuco, por las implicancias que tuvo la sublevación, y no solo por la violencia que se ejerció en Huánuco, ¿no? Las redes de comunicación. En Huamanga hay los pasquines que se ponen el año 14, me parece, dice, ¿por qué se perdió Huánuco? Entonces, lo que quiero decir es que los vínculos de comunicación en el virreinato peruano eran fluidos, siempre lo fueron, no solo por el comercio, que es algo obvio, más bien que todo el ciclo revolucionario continental estaba siendo seguido en el Cusco, en el norte, en el centro, ¿no? Entonces hay una mirada, hay una subjetividad ahí. Y luego, lo del año 14, por supuesto, y el enorme impacto que tuvo la columna que fue enviada del Cusco hasta Huamanga. Es sobre ese escenario que viene Arenales. Entonces, para no hablar de la tesis de independencia concedida, porque ya no tiene mucho sustento, todos los grupos sociales estaban a la expectativa, y el desembarco de Arenales circuló, pero como un relámpago. Yo he encontrado evidencias en Puno, en Arequipa, en el Cusco, los corregidores envían informes a Pezuela, dicen, la gente está alborotada. En las ferias se habla que San Martín ha llegado con 10.000 hombres, por supuesto que son distorsiones, ¿no? Entonces, la adhesión masiva de los pueblos que relata muy bien Roca, y no solo Roca, incluso García Camba, en su texto dice, la enorme adhesión, Jerónimo Espejo, en fin, las fuentes son abundantes. Entonces, esto es la primera campaña, ¿no? Hay una adhesión casi masiva de los pueblos y de todos los grupos sociales. Otero hace parte de la élite tarmeña, ¿no? Marcelo Granados en Huancayo hace parte de la élite tarmeña. O Hurtado en Jauja también. O sea, son comerciantes, son mineros y son propietarios. Es lo primero, ¿no? Digamos, es el primer reflejo de diferentes grupos sociales que levantan las banderas de la patria. Entonces, esto nos dice que había una memoria, había una subjetividad, había una actitud que, bueno, estaba en la penumbra, pero que se... Hay un desembalse, digamos, patriota, de todos los grupos sociales. Ahora, sobre Tarma, el libro que he publicado, a ver, me parece que ha sido mal entendido el subtítulo cuando digo primer gobierno patriota.
Lo que yo he mostrado es que hay documentos. O sea, hay documentos donde luego de que se elige a Otero, está el bando, y luego aparecen documentos donde se nombran autoridades. Se instituye una fuerza militar con escalafón, o sea, hay oficiales, hay suboficiales, hay tambores, hay cornetas, hay caballería. Se nombran recaudadores del diezmo, el asunto del tabaco, se nombran autoridades. O sea, hay una soberanía, emerge una soberanía de carácter regional que está, por supuesto, enfrentada a Lima. Está enfrentada a Lima. Un análisis del acta de Tarma y el bando de Tarma es fascinante, porque a través del lenguaje uno puede ver la búsqueda. Porque lo que uno encuentra en el acta es la superposición de nociones del antiguo régimen, y es como que están intentando dar cuenta del nuevo fenómeno político que está emergiendo, y ellos son testigos. Entonces, cuando se proclama la independencia de Tarma, se forma este protogobierno, digamos ahí, el concepto de república no aparece, aparece el concepto de patria. Todos los pueblos, la mayoría de pueblos del Valle del Mantaro, en la mayoría de pueblos se instituyen milicias. Ahí aparecen estos veteranos. Muchos de ellos habían formado parte de estas milicias coloniales locales, y habían participado realmente en el develamiento de Huánuco, el año 12. O sea, tenían cierto entrenamiento militar. Yo he encontrado, por ejemplo, entre los algunos gobernadores patriotas o jefes de primero montoneras, que luego se convierten en guerrillas, a gente que viene del Cusco, que había participado en los hechos del año 14. Y ellos lo dicen, ¿no? Ese es el primer impacto. Y lo que yo digo en mi último libro es que todo el Valle del Mantaro se militariza, hay una militarización progresiva. Son pocos los pueblos que no dejan de organizar milicias, montoneras, que son una forma espontánea, son brazos armados de los pueblos que se organizan en primer lugar para defender sus linderos, sus pueblos, sus propiedades. Pero al mismo tiempo, entre estas milicias, o sea, estos gobernadores patriotas, en su correspondencia, se va edificando un discurso. Y este discurso tiene dos direcciones. Esto también está en el libro. Y van en dos direcciones. Dicen, liberar Lima o tomar Lima, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que también sabemos por los estudios de economía, o sea, el enfrentamiento entre élites regionales con Lima. Y ante la presencia de Arenales, que es un ejército libertador, y toda la propaganda que desperdiga, ya lo hemos dicho, no solo desde Huamanga, sino previamente incluso circulaban, esto lo sabe Nelson, proclamas en quechua, desde el año 19 estaba circulando en todo el virreinato, ofreciendo la libertad, ofreciendo la cancelación del tributo. Entonces, como lo ha señalado Natalia, tratar de incorporar el mayor número, y ese es el concepto de la simultaneidad, en que todo el virreinato peruano reacciona ante la presencia de un ejército libertador que viene desperdigando toda la retórica patriota. Ahora, las consecuencias sociales de esta campaña y de la presencia de Fuerzas Armadas, eso lo podemos ver luego. Entonces, lo que yo digo, el subtítulo de Independencia Controlada, Carmen Mackay ha usado este concepto para Lima. No es un artículo que creo que todos los conocemos. Yo uso Independencia Controlada al propósito consciente del Estado Mayor, Libertador, y al ejército realista de impedir que en este primer año se desate una guerra social. Y esto se ve
con más claridad en la segunda, cuando en mayo del año 21 Arenales regresa. Y cuando regresa Arenales al Valle del Mantaro, bueno, se va a encontrar, ya son casi 6-7 meses. Entonces, se ha consolidado, digamos, un patriotismo, se ha consolidado, se han empoderado estas milicias civiles, plebeyas, que se han constituido de manera veloz. No sé con el tiempo, pero es lo que podría señalar al comienzo. Sí, Gustavo. Sí, precisamente lo que me suena a mí interesante, lo que estás afirmando tú, esto de Talma y la soberanía regional, ¿no? Para poder entender precisamente, vinculado a esta independencia controlada, relacionada precisamente a un control de un movimiento revolucionario de carácter social, ¿no? Esto del miedo a la plebe, ¿no? Miedo a la revolución popular, ¿no? Parece que es central. ¿Nos podrías, porque todavía te queda un par de minutos, hablarnos un poco sí, de esta revolución? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Lima ya está siendo asediada. Ahora, habría que ver este otro asunto, ¿no? Lo de Miraflores y lo de Punchauca. En realidad, las conversaciones de los emisarios de San Martín y los emisarios de Pezuela en Punchauca, entre ellos estaba Unanue, fue por efecto de una presión de la élite limeña de llegar a un entendimiento. Literalmente lo dicen. Dicen, con el ejército invasor a las puertas de la capital, esta ciudad va a ser desolada, va a ser incendiada. Entonces, Pezuela está maniobrando sobre un escenario altamente volátil. Y frente a Pezuela está La Serna, está Valdés, está Canterac, está García Camba. Ese grupo de oficiales, de militares jóvenes, ¿no? Muchos de ellos liberales, que tienen una gran experiencia de guerra, son profesionales. Entonces, Pezuela está enfrentado. Además, la pérdida de Chile para Pezuela le fue oneroso desde todo punto de vista, ¿no? Las críticas que le hacen a Pezuela es cómo envía Osorio a Chile y cómo conduce la guerra con criterios casi de linaje, prefiriendo a familiares en lugar de privilegiar, digamos, la estrategia puramente militar. O sea, Lima también está resquebrajada. Ahora, al tiempo que San Martín ya está en el norte y que Arenales está en la Sierra Central, en Lima se produce, no creo que se conozca mucho esto, luego de la operación de Cochrane, cuando captura esta nave, una de las mejores naves españolas, la Esmeralda, la plebe, el populacho del puerto del Callao se levanta y matan las turbas, matan, asesinan y maltratan a marineros norteamericanos e ingleses. Ya. Entonces ese es otro escenario del efecto que produce la presencia de Arenales. No todos aplaudieron Arenales, ¿no? Ahora, el caso que estoy presentando en el puerto del Callao es para ver la suma de complejidades que generó la presencia de la expedición libertadora. Ahora, si agregamos a lo que dijo Natalia, en el norte se produjo la batalla de Higos Urco. Es un triunfo patriota, donde son fuerzas patriotas locales que derrotan a fuerzas realistas locales. O sea, para mí, por ejemplo, el enfrentamiento de Higos Urco, ahí aplica el concepto de guerra civil, ¿no? Y bueno, luego tenemos toda la serie de la deserción de Numancia, tenemos las proclamas en la mayoría de ciudades, y he mencionado que en el Cusco, en Puno, la gente está alborotada, están planificando formas de resistencia, están circulando información. Entonces, me parece que este primer momento, estos primeros reflejos de la presencia de Arenales en Perú merecerían mayores monografías. Ahora, en la segunda campaña,
es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte el conflicto, esta vez, entre San Martín y Arenales. Porque al tiempo que la Serna está desocupando Lima, después del encuentro de Punchauga, que es un tema un poco más extenso, no voy a poder hablar con detalle, al tiempo que la Serna está saliendo de Lima, Canterac por un lado y la Serna por otro lado, Arenales ya está en Jauja. Y Arenales en Jauja había, estuvo preparando una academia militar. Textualmente dice que pide 80 jóvenes de las familias más ilustres, o sea, la élite del Valle del Mantaro. Prepararlos, que sepan leer, que sepan escribir, que tengan lo mejor. Y luego le dice San Martín, cuento al momento con cerca de 1.500 hombres. O sea, 1.500 hombres de todos los pueblos del Valle de Mantaro que están siendo adiestrados, están siendo entrenados y algo más. Ahí es donde se corta la comunicación entre Arenales y San Martín. Todo esto lo cuenta Arenales en su texto, en su memoria. El que escribe en realidad es su hijo. Pero todo lo que estoy diciendo, uno lo puede encontrar revisando con cuidado, con calma, la correspondencia de esos meses. Estoy hablando de mayo y junio, puntualmente. Más aún, Arenales le dice a San Martín, si usted viene acá, se traslada con toda la tropa, podemos resolver la independencia en este territorio, en la Sierra Central, con el apoyo social, obviamente, de las poblaciones, ¿no? Porque hay un entusiasmo generalizado, ¿no? Es una discusión bastante importante la que tiene Arenales con San Martín. Tal vez más adelante pueda dar más información. Sí, precisamente. Bueno, gracias, Gustavo. Y precisamente, insertándonos también a unas... tú estabas hablando, y aquí damos la bienvenida a la doctora Ascensión Martínez Riaza, precisamente este es el papel de los impresos y la opinión pública en toda esta coyuntura, estas redes de comunicación, y no solamente eso, sino cómo la doctora Ascensión Martínez Riaza nos puede explicar precisamente ese impacto de esas redes, esa opinión pública, y especialmente cómo esta campaña puede ser vista desde la península, ¿no? Cómo puede ser vista desde una perspectiva mucho más amplia, y también la importancia de la misma, ¿no? Doctora Ascensión Martínez, te cedemos la palabra. Doctora, prende su micro, por favor. Ya, ahora, es que no, ahora, ¿ya se me oye ya? Sí, ahora sí. Sí, bueno, desde aquí buenas tardes. Quiero agradecer de verdad a la Cátedra Bicentenario por la invitación, el trabajo enorme que está haciendo Víctor Arrambide, Laura Martínez y bueno, a mi amiga Carol McEvoy, que me acaba de decir que está aquí. Bien, yo me voy a salir un poquito, profesor Morán o Daniel Morán, de la senda que me has marcado. Te voy a decir por qué, porque yo creo que lo que tengo ahora más en curso es el tratar la independencia del Perú desde España, desde lo que fue la política española hacia el Perú, lo que fue el gobierno del Perú y quién me lo iba a decir a mí, porque yo nunca pensé que iba a acabar aquí, sobre la guerra desde las posiciones realistas. Y yo, de alguna manera, como es un tema que estaba muy centrado, había preparado mi exposición en esa línea, es decir, cómo Pezuela y los oficiales que se enfrentan a las tropas de Arenales, reaccionan, cuál es su trayectoria, qué sucede desde la mirada de los oficiales españoles. Pero como me lo ha dicho, me lo ha preguntado, yo sí que recuerdo, además ahí tengo cosas sobre Arenales en la prensa peruana, pero les tengo que decir una cosa que es así, aunque llame la atención, ¿no? Yo he estado revisando
la documentación del trienio liberal en España, que es cuando se produce la expedición de Arenales, ¿no? Las actas del Consejo de Estado, los debates de las Cortes del trienio, las memorias de los ministros, y pasa una cosa. En este momento pasa mucho tiempo desde que una noticia se producía en el Perú hasta que llegaba a la península. Entonces, tú lees un día del diario de las sesiones de las Cortes, ¿no? Mediados de 1821, y dice uno, parece ser que tiene intención de llegar al Perú. San Martín llevaba en el Perú 6 meses. Entonces, eso es una cuestión, el retardo del tiempo, es decir, quedaban medidas para enfrentar una situación que ya no era exactamente la situación. Eso es lo primero que quería decir. Y lo siguiente, si me lo permiten y si el moderador me da su visto bueno, quería no hay ningún problema, doctora. Un poco estas cuestiones de la expedición de Arenales desde las tropas realistas, ¿no? Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que, y me parece, yo lo repito siempre, bueno, está Natalia Sobrevilla, que esto lo ha trabajado muchísimo, que la independencia del Perú se consiguió a través de una guerra, que desde el principio ni los liberales de las Cortes de Cádiz, ni por supuesto durante el periodo absolutista Fernando VII, ni los liberales del segundo liberalismo, del trienio liberal, estuvieron dispuestos a reconocer la independencia. Y entonces, como se dio esa situación, entonces pues hubo una guerra. Y en las guerras los militares son fundamentales, ¿no? Entonces, en el caso de Arenales, yo supongo que estarán ustedes de acuerdo. Bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente, como ha dicho Natalia Sobrevilla, él era cántabro, parece, ¿no? Yo tengo aquí una referencia de una biografía de Arenales donde está toda su trayectoria inicial, su biografía inicial. Era de Cantabria, ¿no? Yo no sé si estarán de acuerdo en que San Martín tenía un plan cuando él organiza la primera expedición de Arenales. ¿Qué quería San Martín? Que sabía, como han dicho Gustavo Montoya, por los informantes, ¿no? Él quería, desde el punto de vista militar, desconcentrar al ejército realista. En ese momento, saben ustedes que la preocupación de Pezuela era defender Lima, porque él decía que si se perdía Lima, se perdía el Perú. Entonces, su línea, que fue contestada en Aznapuquio, era que se trasladaran tropas fundamentalmente del Alto Perú a la defensa de Lima. San Martín lo que quiere es, de alguna manera, entre otras cosas, crear otro frente distinto, y eso también es lo que hace Arenales. Luego, San Martín lo que quería era sitiar, romper las comunicaciones entre Lima y la Sierra Central, las comunicaciones y los suministros. Y siempre San Martín, y esto está en la prensa, ¿no?, apelaba muchísimo a la opinión. Lo que él quería, y está en las proclamas durante Arenales, era que la población supiera que la libertad y la independencia estaban en marcha, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los ejércitos realistas? Unas pinceladas, yo les pido que al moderador que me avise cuando, porque si no yo me extiendo a veces bastante en el tiempo. Bueno, yo les quería decir, por un lado, les quería plantear o introducir, por un lado, a Pezuela. ¿Cómo Pezuela responde a la expedición de Arenales? En segundo lugar, les quería plantear, y esto me ha venido muy bien, lo que ha expuesto Natalia Sobrevilla, que también Pezuela intentó una cierta estrategia, ¿no? Por una parte, defender Pisco. Y ahí estaba, y ahora lo voy a anunciar solo, ahí estaba Manuel Quimper, que luego les hablaré de él, por una parte. Y por otra parte, él quiso neutralizar a Arenales por el norte, y ahí estuvo O'Reilly en Cerro de Pasco, y por otra parte envió desde el sur a un oficial, Mariano Ricafort,
que comandaba un cuerpo militar, la vanguardia de Arequipa, a la zona de Huamanga y Huancavelica. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó más o menos en líneas generales, y esto yo lo he visto con documentación, aunque no es exactamente mi tema central del trabajo, lo que pasó es que en el tiempo de la campaña de Arenales, Pezuela se encontró con varios frentes abiertos, ¿no? Primero, efectivamente, a estos altos oficiales que le acabarían quitando el mando, que venían cuestionando su estrategia militar desde durante la pérdida de Chile, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el norte, la independencia del norte. Por otra parte, el asunto de Guayaquil, que también es por esa época. Y por otra parte, creo que eso es lo fundamental que les quería decir, ¿no? La cuestión de la oposición de los altos oficiales. Partiendo de Miraflores, lo ha mencionado también Montoya. Bueno, vamos a ver, las negociaciones tanto de Miraflores como de Punchauca se debieron a instrucciones del gobierno español, ¿eh? Llegaron las instrucciones, vamos a hablar de Miraflores, que es la primera. San Martín llega el 8 de septiembre, las instrucciones de que tiene que negociar le llegan a Pezuela el 4 de septiembre. Él tiene que negociar, él no quería negociar, los altos oficiales tampoco querían negociar. Estaba Unanue era comisionado de Pezuela, luego Unanue se dio la vuelta, pero en Miraflores él estaba con los españoles, ¿eh? Santa Cruz. Es decir, estos cambios son muy frecuentes, ¿no? Entonces, en estas negociaciones, se sabe que iba a ser un diálogo de sordos, como fue, pero desconfiaban Pezuela y San Martín. Pezuela, y me voy a centrar en Pezuela, tenía la sospecha fundada de que San Martín preparaba algo. Hay un tiempo de armisticio y Pezuela dice en su memoria que lo que está haciendo San Martín es preparar una expedición y que los españoles se tienen también que preparar porque ese armisticio es algo que San Martín quiere aprovechar, que quiere ganar tiempo. Eso es lo que dice Pezuela. Y entonces encarga a este Quimper, a este Manuel Quimper, que defienda la zona de Pisco. Vamos a ver, este Quimper, yo no sé si no lo conoce, pues supongo, yo no he encontrado mucha información, les podría hablar luego de la documentación sobre los militares que hay en España. Este Quimper, yo tengo aquí, Natalia, el compendio el compendio de sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias de Pezuela. Aquí sale Quimper. Quimper había sido gobernador de Puno y de Huamán, de otro lugar, y era una persona que había tenido problemas. Por ejemplo, la audiencia del Cuzco en 1814 le manda como una especie de advertencia. Un hombre conflictivo. Pezuela le conocía y le coloca en la defensa de Pisco. ¿Qué hace Quimper? Cuando llegan Arenales, en vez de enfrentarse, se va. Se va primero a Ica y luego en Nazca. Arenales le persigue y le derrota. En sus memorias, Pezuela se queja de la actitud de Quimper, porque no ha hecho lo que tenía que hacer un buen militar, que era enfrentarse. Entonces, para mediados de octubre de 1820, ese frente lo han perdido los españoles. Entonces, Pezuela intenta una doble estrategia, lo que ha dicho para San Martín antes también Natalia. El norte, Orelli, Cerro de Pasco, por el norte manda Orelli, de alguna manera enfrentar el avance de Arenales, Cerro de Pasco. Y por otra parte, encarga a Mariano Ricafort, que estaba en el sur, para que controle Huancavelica y Huamanga. El norte, lo ha dicho Natalia Sobrevilla. Orelli tampoco enfrenta a Arenales y se produce una derrota de Orelli a finales de año, en diciembre. Orelli, ahí estaba Santa Cruz, como ha dicho, también estaba el marqués de Vallombroso, que fue el otro de los firmantes del manifiesto de Atnapuquio. Orelli es apresado por San Martín, es llevado a Lima después, y San Martín le permite volver a España. Y este hombre, que tiene una historia
que conozco un poco, ¿no? Se suicida tirándose por la borda en el trayecto, por el honor militar, ¿no? Ha sido derrotado, ha sido prisionero. Bien, el frente que quedaba era el frente de Ricafort. Ricafort sí que tiene un cierto éxito. No sé si saben algo de Mariano Ricafort. Sí que hay más información. Yo publiqué un artículo, un trabajo, que se llamaba De la obediencia a la crueldad. Este hombre, Ricafort, había llegado con Pablo Morillo y del norte se desplaza al Alto Perú. Su escenario de operaciones fue fundamentalmente la sierra. Él estuvo muy poquito en Lima. Entonces, Pezuela le encarga que desde el sur controle esta parte de la Sierra Central. Y él lo hace. Crueldad, y aquí ustedes lo conocen y yo lo voy a introducir. Él es el responsable del primer cangallo, ¿no? Ustedes saben que, que hay dos, ¿no? Hay dos momentos muy duros en que en Huamanga, ¿no? Este pueblo es totalmente arrasado, totalmente destruido. Eso sí que lo conocen, ¿no? Porque está muy, ¿no? Ah, es que no sé si lo... A ver. No sé si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Sí, doctora. Sí, estamos oyendo. Bueno, el cangallo es un acontecimiento que ha tenido mucha repercusión, porque Cangallo era un pueblo de esa zona que se resiste a los españoles y lo que hace Ricafort es aniquilar Cangallo, ¿no? Mata a prácticamente toda la población que no puede huir, ¿no? Luego, a finales del 21, Carratalá arrasaría nuevamente Cangallo, ¿no? En una segunda ocasión, pero el primero es en esta ocasión, ¿no? Entonces, lo que consigue Ricafort es controlar esa región frente al avance de Arenales. Ahí está Ricafort y ahí está también Carratalá, que fue el responsable del segundo cangallo, ¿no? Entonces, la expedición de Arenales consigue controlar ciertas regiones, pero ustedes también saben, no sé yo muy bien por qué razón, porque no lo he acabado de leer ni tengo documentación, que San Martín le reclama para Lima, ¿no? Igual que Pezuela reclama para Lima a Ricafort, ¿no? Entonces, Arenales desaparece militarmente del escenario. También les quiero decir que una constante, tanto con Kimber, y está en los documentos y tengo citas, como con O'Reilly, como con Ricafort, fue la de las deserciones. Eso está en la documentación. Se han pasado, de las filas del rey, se han pasado a las filas del enemigo, dicen los españoles, ¿no? Esto creo que es un tema que habría que trabajar un poco más, ¿no? El porqué de esas deserciones, ¿se debe a la crueldad? ¿Qué hay ahí? Porque, claro, toda la población de la parte que cubre la expedición de Arenales es una población fundamentalmente indígena, ¿no? Entonces, los españoles siempre se quejan mucho de las deserciones. De hecho, Pezuela, en un caso, acuña una serie de medallas para que se le den a los caciques de los pueblos, ¿no? Si se, para decirles, bueno, tenéis, os damos esta condecoración y vosotros nos apoyáis a nosotros, ¿no? Pero bueno, este es un poco el panorama que se puede plantear desde la visión de los realistas. Y cuando efectivamente a finales de enero de 1821 los altos oficiales, algo que venían preparando hace tiempo, deponen a Pezuela y escriben un manifiesto. En ese manifiesto, en el que justifican la deposición del virrey, lo que hay son fundamentalmente razones militares. Y Arenales está entre las razones. Responsabilizan a Pezuela de haber tenido una estrategia totalmente equivocada de cómo enfrentar Arenales. Y lo que dicen
es que si Arenales no hubiera vuelto a Lima, Arenales hubiera podido llegar, esto está escrito ahí en el documento, hubiera podido llegar hasta el Cuzco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista español, las consecuencias de Arenales tienen que ver con la manera en la que Pezuela pues encaró la defensa de ese territorio y cómo los oficiales asistieron a esa estrategia equivocada y fue una de las razones que justificaron la deposición del propio Pezuela, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Sí, precisamente vinculando esta perspectiva de ver, ¿no?, la otra cara, ¿no? No solamente la parte, ¿no?, desde la región, sino cómo se ve desde la península, como usted muy bien ha dicho, porque es las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y eso es fundamental para poder entender estas guerras de independencia. Insertándonos en este tema, vamos a invitar ahora a Nelson Pereira, precisamente, para hablar de lo que ya ha ido comentando precisamente Gustavo Montoya, la misma doctora César Martínez Viaza, también Natalia, vinculado a esto que nosotros llamamos cómo esta campaña se va a establecer en Huamanga, ¿no?, específicamente, ¿no? Cómo va a ser todo ese, cuáles son los actores, los intereses que están en juego, cuál es la participación, cuáles son, digamos, las relaciones y las conexiones, porque estamos viendo acá, al menos yo lo que estoy percibiendo es que en todas las intervenciones estamos dando cuenta nosotros que la existencia de personajes importantes, ¿no? Personajes importantes que se van conectando en diferentes movimientos rebeldes, ¿no? Revolucionarios, ¿no? Bueno, rebeldes, revolucionarios es un tema que podemos ir debatiendo, ¿no? Pero ustedes son los especialistas acá. Más bien, te cedo la palabra a Nelson para ver cómo es esta campaña y esta campaña en Huamanga, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días con todos los amigos que nos observan en esta nueva edición de Cátedra Bicentenario. Agradezco la invitación de la Comisión Bicentenario para participar en esta importante conversación y saludo a mis colegas historiadores, Natalia, Ascensión, que se encuentran en Europa, y también a Gustavo, a Víctor, a Daniel y a todas las personas que nos siguen en esta importante reunión. Lo primero que quisiera señalar es que una cosa es la historia vista desde forma, una cosa es la independencia vista de forma macro, y ese es el discurso al que hemos estado acostumbrados en los últimos años, ¿no? Un discurso que se centra además en las actividades, en la campaña y en las actividades de San Martín y posteriormente de Bolívar, y otra cosa es la independencia desde una perspectiva micro, desde una perspectiva de la historia regional, desde una perspectiva más focalizada en escenarios regionales y locales, ¿no? Precisamente la historia micro de la independencia nos revela las complejidades y dificultades del proceso. Muchas veces, y muchas veces estas dinámicas relacionadas con la independencia, vistas desde una escala regional o desde una escala local, revelan que van en contra de los procesos nacionales. Y esa es precisamente la riqueza de la historia regional, digamos, la configuración y las dinámicas regionales en ocasiones van en contra de la configuración y, del proceso nacional. Entonces, me piden a mí que hable sobre la primera expedición de Arenales sobre el impacto de la primera expedición de Arenales en la zona de Huamanga y sobre todas las consecuencias que ello genera en este espacio ubicado en la sierra sur central del país. Digamos, Huamanga, la región de Huamanga, hoy conocida con el nombre de Departamento de Ayacucho, es una región ubicada entre la sierra central, entre el Valle del Mantaro y entre la zona del Cusco. Y es una zona vital para las comunicaciones entre Lima, la Sierra Central, el Cusco y el Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia. No en vano, la última batalla que cierra el ciclo de la independencia se libró precisamente en la zona de Huamanga. Y debido a esta batalla, el departamento mutó de nombre y empezó a llamarse Ayacucho. Pero esa es otra historia, de eso hablaremos en otra ocasión. El asunto es que la expedición de Arenales y la independencia, digamos, en la historia regional de Huamanga, se superponen o se juxtaponen con un proceso de transformación de las estructuras regionales y de la mentalidad de los habitantes que viene desde fines del siglo XVIII, desde la época de las reformas borbónicas,
y que tiene el fuerte impacto y que goza del fuerte impacto del liberalismo, primero entre 1812 y 1814, que son los años de la vigencia de la Constitución gaditana, y posteriormente entre 1820 y 1821, como la doctora Ascensión mencionó hace un rato, la presencia de las tropas sanmartinianas y la expedición de Álvarez de Arenales coincide con la reimplantación de la Constitución gaditana y del sistema liberal en España entre 1820 y 1823. Entonces, la independencia, en cierta medida, en la región de Huamanga es un proceso que se suma o un proceso con el que concluye toda una etapa de la transformación, toda una etapa de transformación de las estructuras regionales y de las mentalidades de los pobladores que viene desde el siglo XVIII. ¿Y cuáles son los efectos que la expedición de Arenales y la independencia genera entre la población o entre la sociedad regional de Huamanga? Básicamente, el empoderamiento de los sectores populares, el empoderamiento de los campesinos, ¿ya? Y una nefasta consecuencia de ese empoderamiento es precisamente la destrucción en dos ocasiones del pueblo de Cangallo por parte de las tropas realistas. Pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, señalo que una de las consecuencias de la presencia de las tropas de Arenales y de la expedición libertadora de San Martín en la región de Ayacucho, en la región de Huamanga, es el empoderamiento de los sectores populares. En tanto, las tropas de Arenales reactivan las guerrillas que se habían formado todavía en 1814, cuando las tropas de la rebelión del Cusco llegaron a la zona de Huamanga. Pero no solamente el ejército de Arenales reactiva las guerrillas, sino también las tropas realistas, las tropas de Ricafort y también, las tropas de Carratalá reactivan las guerrillas a favor de los españoles. Entonces, lo que encontramos en el escenario huamanguino, en primera instancia, al menos desde 1814 y especialmente entre 1820 y 1822, es una suerte de guerra civil entre sectores populares que, por un lado, apoyan a Arenales y a San Martín, es decir, a las fuerzas libertadoras, y por otro lado, apoyan a las tropas del rey. Y es más, esta división puede ser ubicada geográficamente, puede ser mapeada en el territorio de la región. Mientras que las poblaciones campesinas de Cangallo y de Pampacangallo, poblaciones mestizas e indígenas, apoyan a las fuerzas libertarias, las poblaciones campesinas de las zonas de altura de la provincia de Huanta, esta última ubicada hacia el norte de la región, apoyan a las fuerzas realistas. Entonces, eso es lo primero que observamos en el escenario regional. Pero el asunto es muchísimo más complejo. Al interior de las fuerzas campesinas de Pampacangallo y de Cangallo, una observación, estos van a ser los campesinos posteriormente conocidos como morochucos, al interior de estas fuerzas campesinas que aparentemente apoyan a los patriotas, también surgen facciones que apoyan a las fuerzas realistas, especialmente en el contexto de fines de 1821, cuando se endurece la represión frente a estos campesinos que pelean junto con Arenales. Entonces, eso es lo primero que observamos en el escenario de la región de Ayacucho. Digamos, y para enriquecer esta descripción, permítame brevemente ofrecer un repaso de los acontecimientos que ocurren cuando pasa la expedición de Arenales por esta parte de la Sierra Peruana. Arenales parte de Ica, sube hacia la cordillera occidental, siguiendo el antiguo camino entre la zona de Pisco y la zona de Huamanga, camino por donde hoy día transita la carretera de los Libertadores, y llega a Huamanga hacia fines de octubre de 1820. Durante el trayecto, los emisarios de Arenales, que manejan muy bien el idioma quechua, enuncian un conjunto de proclamas, un conjunto de discursos dirigidos hacia la población indígena, donde señalan que dudan de la Constitución de 1812, cuando Arenales parte, la Constitución nuevamente ha sido puesta en vigencia, dudan de la Constitución de 1812, de los derechos y de las cualidades que la Constitución le otorga a la población indígena, y las proclamas señalan que Arenales es el fiel resguardador de la ciudadanía indígena y también de la eliminación de la contribución indígena. Entonces, con el apoyo de estas guerrillas que se reactivan, Arenales puede llegar a Huamanga
hacia 1820, pernocta en la ciudad durante aproximadamente 12 días, jura la independencia en Huamanga el 8 de noviembre de 1820 y luego se dirige hacia la zona de la Sierra Central. Una vez que asegura el control del puente que cruza el río Mantaro en la zona de Mayoc, Arenales, se dirige hacia la Sierra Central. Y en todo este contexto y en todo este periodo, la región de Huamanga, en la región de Huamanga se forman guerrillas y la región se halla convulsionada. Y es más, estas guerrillas empiezan a reclamar poder. Los líderes de estas guerrillas se empiezan a transformar en autoridades de pequeños pueblos y de pequeñas localidades, jueces de paz, alcaldes, regidores, etc. Pero hacia fines de noviembre de 1820, y tal como lo ha manifestado la doctora Martínez, los españoles mandan, Pezuela manda la expedición de O'Reilly y de Ricafort para reprimir todos estos movimientos campesinos que apoyan a las tropas de Arenales. Entonces, cuando Ricafort llega a la región, inmediatamente convoca a los hacendados y a los campesinos de Huanta y con ellos se va hacia la ciudad de Huamanga y hacia fines de noviembre de 1820 intenta tomar militarmente la ciudad de Huamanga, que se halla defendida por estas partidas de guerrilleros y montoneros de Cangallo y de Pampacangallo que están dispuestos a defenderla. Entonces, después de un combate nocturno, las tropas de Ricafort, apoyadas por campesinos de la zona de Huanta, derrotan a los campesinos de Pampacangallo y recuperan el control de la ciudad de Huamanga. Y después de eso, Ricafort se va hacia el sur, hacia la zona de Cangallo, y en ese contexto ocurre la primera destrucción de Huancayo hacia fines de 1820. Entonces, lo que observamos en este momento en que las tropas realistas pretenden recuperar el control de la ciudad de Huamanga es prácticamente una guerra civil. Un enfrentamiento entre grupos de campesinos que apoyan a diferentes bandos. Entonces, hacia fines de 1820, Ricafort prácticamente ha recuperado el control de la región y posteriormente llega Canterac, y Canterac nuevamente afianza el control de la región en el segundo semestre de 1821, cuando ya el virrey La Serna se ha trasladado de Lima hacia la Sierra Central, cuando San Martín ya ha ocupado Lima y cuando es necesario para las realistas recuperar el control de la región, es decir, arrasar por completo con las guerrillas, en tanto tienen que restablecer la comunicación entre la Sierra Central, donde está el virrey, la zona del Cusco y la zona del Alto Perú. Entonces, en el segundo semestre de 1821 y a inicios de 1822, otra vez Carratalá inicia una dura represión contra los campesinos de Cangallo y de Pampacangallo, otra vez cuenta con el respaldo de los campesinos de Huanta, y precisamente entre fines de 1821 e inicios de 1822, en el contexto de este fuerte combate entre campesinos y tropas de Carratalá, ocurre la famosa acción heroica de María Parado de Bellido. De tal forma que hacia mayo de 1822, Carratalá prácticamente ha recuperado el control de la región. Y lo que viene a continuación en Huamanga, desde mi perspectiva, es una suerte de Pax Armada hasta 1824, hasta el año de la presencia de las tropas bolivarianas y de inicios de la campaña final. Pero volvamos a algo que estaba señalando al inicio de esta intervención, y por favor, Daniel, me avisas cuando ya esté por culminar mi tiempo, es que la presencia de las tropas realistas y esta suerte de guerra civil que ocurre en la región de Huamanga entre 1820 y 1822 genera la aparición de un espacio de poder entre las poblaciones campesinas. A diferencia de la Sierra Central, que ha sido muy bien trabajada por Gustavo Montoya, especialmente en este libro que acaba de publicar, donde propone la idea de una independencia controlada o de guerrillas controladas para evitar la presencia del fantasma de la revolución, en Huamanga las guerrillas generan un espacio de autonomía política y de autonomía militar. En tanto, señalaba, los líderes guerrilleros se terminan convirtiendo en autoridades de los pueblos menores, autoridades de las pequeñas localidades. Digamos, esta no es una práctica que se inaugure en 1820, 1822, proviene desde 1814, desde el momento en que estas guerrillas apoyan a los rebeldes cusqueños, ¿ya? Entonces, los líderes guerrilleros, los integrantes de estos grupos de guerrillas se convierten en autoridades de los pueblos menores y tienen que movilizar recursos
tienen que movilizar hombres, tienen que movilizar alimentos, tienen que movilizar caballo para pelear, para apoyar a las tropas de Arenales, al Ejército Libertador, o para apoyar a las fuerzas realistas que están empeñadas en combatir a los campesinos del otro bando. ¿Ya? Lo interesante es que muchas de estas autoridades, muchas de estas autoridades van a seguir ejerciendo los puestos de poder al iniciarse la República, e incluso van a permanecer en ellos a mediados del siglo XIX. Tengo en mente el caso de este señor Pedro José Gutiérrez, que probablemente sea un pequeño hacendado de la zona de Sechapampa, donde se libró un famoso enfrentamiento hacia fines de 1821 entre los guerrilleros de Pampacangallo y las tropas realistas. Entonces, este señor Pedro José Gutiérrez es nominado juez en el contexto de la sublevación de 1814. Permanece como autoridad durante el movimiento guerrillero entre 1820 y 1822, y 1850 sigue de juez de paz de Cangallo, en el contexto ya de la República instalada, cuando hay un conflicto entre campesinos por linderos de tierras. En el contexto de ese conflicto, una de las partes del pleito, de la disputa judicial, dice que Pedro José Gutiérrez es un morochuco, siempre ha sido un morochuco. Es decir, es un guerrillero formado primero en 1814, posteriormente entre 1820 y 1822, y es un guerrillero que por participar de las guerrillas termina convertido en una autoridad. Entonces, ahí hay una suerte de espacio de poder que se va generando, un espacio de poder que va a permanecer en los primeros años de la República, y un espacio de poder que permitirá en estos primeros años de la República una suerte de comunicación fluida entre campesinos y Estado republicano en construcción, en el contexto, por ejemplo, de las disputas judiciales que yo he explorado como parte de mi investigación de doctorado. Okay. Ahora, la guerra genera ese espacio de poder, pero hay un asunto, pero hay un elemento complementario, que es la presencia del liberalismo. Entonces, no sé si tenemos espacio para discutir ello en este momento o esperamos a una segunda ronda. Nelson, en el segundo momento vamos a tener el paso, vamos a cerrar esta primera ronda con la participación, precisamente, creo que desde del campo de batalla, Pío Mendoza. Pío, en tu caso, yo quiero preguntarte, relacionado a esto, precisamente sobre la batalla de Pasco, ¿no? En 1820, además, cuáles son los intereses que estuvieron en juego, y esto que ha señalado precisamente Nelson, ¿no? Esto, y que también lo han señalado los demás conferencistas el día de hoy, estamos hablando también de esta guerra civil, estamos hablando de esta paz armada, de esta autonomía política, soberanía regional, nos está hablando de, ¿no? Y también viendo desde España también la participación de una diversidad de actores políticos que, me imagino, no lo tenían realmente las cosas totalmente claras, ¿no? Era una coyuntura de guerra, como ha dicho muy bien Ascensión Martínez Viaza, y en una coyuntura de guerra suceden muchas cosas, es algo cambiante. Pío, te cedo la palabra. Sí, gracias. Para medir mi tiempo voy a ver mi micrófono, mi cronómetro. Bueno, en primer lugar debo agradecer a la Comisión de Cátedra Bicentenario por tenerme este privilegio de estar al lado de gente con mucha experiencia, con miradas totales de esta guerra de la independencia. Bueno, me gustaría, como se está hablando del impacto de la presencia de Arenales en la Sierra Central, yo quiero ceñirme exactamente en esa etapa. Pero cuando apenas desembarca en Paracas, como ha dicho Gustavo, la noticia corre que llegaron 30.000, es una, como un reguero de pólvora. La noticia corre y encontramos, por ejemplo, la activación de la memoria del Inca. En Puno vamos a encontrar en 1820, hablando del Inca, el Valle Mantaro ofreciendo a Roca danzas del Inca. 8 años antes, Marisa Bazar lo ha dicho, en Tarma, Inca, en Huánuco, en 1812, Inca. De modo que hay una activación de la memoria campesina, que eso no se habla mucho. La presencia de Arenales y San Martín en Pisco había generado tanto interés. Ya saben ustedes, la libertad de los esclavos negros, pero los campesinos, esta manifestación que estoy señalando. Pero es una etapa muy difícil en que es necesario entender que las fuerzas realistas lo único que hacen en esta primera parte es correrse, son fugitivos. Quimper se fuga hacia Arequipa,
recabaren hacia el Cusco, Montenegro, Huancavelica hacia Tarma, país a Lima, y el intendente de Tarma se corre con muchos ricos mineros de Cerro de Pascua a Lima, ¿no?, en la marcha imparable de Arenales por la Sierra Central. Pero en esa marcha, y creo que nos recuerda muy bien con esta mirada de ojos más sociales, más antropológicos que ha hecho Roque en sus apuntes, nos recuerda algo que olvidamos siempre: la diversidad por donde ha transitado Arenales. Mira, él señala que cuando enviaron los emisarios a este piquete que fue a la vanguardia, y lo que describe de Roca, es que entre Huancavelica y Valle Mantaro hay un recibimiento apoteósico de esperanza, de consejeros patriotas ofreciendo, reitero, canciones, saludos de campesinos que de repente no entendían bien la presencia, pero llegaban probablemente a liberarlos, ¿no? Así percibían. Pero en este trayecto hay discursos que se han escrito y como la que ha estudiado Gustavo, está, por ejemplo, la supresión del tributo indígena. Sin embargo, hay otros mucho más profundos que la he encontrado y, por ejemplo, es la que señala en junio de 1821, porque seguramente en ese trayecto por el Valle Mantaro, no sé si fue la delegación del piquete de Roca con Lavalle o lo hizo Arenales o algún oficial en este proceso, anunciando y despertando otros intereses en los campesinos. Por ejemplo, esto corresponde al 6 de junio, lo anota un tal Silvestre Geri, y escribe, dice, Rocha, que es una comunidad que está entre Huancavelica y el Valle Mantaro, dice, además de la obligación que tengo que tributar a vuestras señorías obediencia y veneración, tengo de darles queja contra los habitantes de Rocha y sus compañeros. Parece que por los rochocinos y comunidades, sus secuaces ya agoniza la religión. Me llaman cura realista, es decir, los campesinos dejaron un poco de asistir a las iglesias, se queja este cura. Y mucho más abajo es mucho más contundente el interés campesino. Dice, por ejemplo, ha llegado a la barbarie de estos a tal extremo perjudicial a sí mismo y al público que a más de mitad de esta doctrina han prohibido hacer barbechos para sus frutos sembrados, diciendo que San Martín fertilizará sus terrenos y que ahora es tiempo de comer a costa de los hacendados y de los criollos, que no es tiempo de trabajar ni pagar deudas y que las haciendas ya son pueblos suyos. Por eso don Marcelo Granados, el gobernador de Huancayo, sabiendo que era gobernador de la patria, le han perjudicado gravemente en su hacienda y se han repartido sus tierras. Mira, el interés contra el sistema de servidumbre de las haciendas. No es este único caso, hay varios casos en Pascua, en meses posteriores. Y naturalmente, mira, en cada zona hay una reacción diferente de las poblaciones. Llega Tarma, se suprime el tributo indígena, se libera el comercio. Y ustedes saben que de Jauja hacia el sur, hasta Huancavelica, los campesinos van a tributar permanentemente, van a asistir bajo el sistema de mita a la mina de Huancavelica. En cambio, de Tarma, del norte hacia Pasco, no hay las mitas mineras, pero hay una actividad permanente y muy activa de la minería en Cerro de Pasco. De modo que los campesinos tienen otra reacción, otros intereses. Y en Cerro de Pasco, al fin del siglo XVIII, según los estudios del doctor Bernardino Bautista Ramírez Bautista de San Marcos, el trabajo de Alejandro Reyes, de Wilfredo Capsoli, se han demostrado que en 1820, en el entorno de la minería, de las mineras de Cerro de Pasco, hay 40 haciendas y cuánta gente sometido bajo el sistema de servidumbre. Pero esas haciendas eran básicamente de españoles que también tenían propiedades mineras. Y dentro de las propiedades mineras también habían otras haciendas llamadas haciendas de mineral para procesar el mineral. De modo que la reacción y los intereses, tanto de los mineros españoles o criollos y de la gente bajo el sistema de servidumbre, era diferente a la reacción de la gente de Tarma y del Valle Mantaro. Esto se explica por qué, por ejemplo, en Cerro de Pasco, en su entorno, las milicias se van a ver todavía de septiembre del 21 hacia adelante, las partidas. En cambio, en el Valle Mantaro es un proceso, como lo ha trabajado varios estudios, pero anuncia Carmen McEvoy, es un proceso de militarización, ¿no? Tanto el lado occidental de Huancaya, de Tomas, al que he visitado estos días, es una zona de guerrilla ardiente, de gente preparada. Probablemente por esta noticia
que se dice de la supresión de las haciendas de tributo, ¿no? Yo entiendo que eso fue el impacto social que generó. En Cerro de Pasco, cuando llega Arenales, y aquí reitera Roca, dice lo siguiente, y con eso ratifico lo que estoy diciendo. Dice que desde que vino de Chile al Perú, todo era diferente, toda la historia era diferente. No encontraron absolutamente nada de lo que habían visto en Argentina, en Chile. El saludo de la gente, el vestir, la manifestación. Eso hay que tener en cuenta la diversidad de las naciones en su tránsito, las reacciones diferentes y como la coyuntura, la estructura económica que le mueve a la expedición. En esta coyuntura es que con un ejército profesional, después de vencer en la cumbre, en la cuesta de Jauja, de proclamar la independencia en Tarma y haber recibido el paso de la columna tarmeña realista al bando patriota, con ellos marchan en la campaña de Tarma, Cerro de Pasco, se produce el 6 de diciembre la batalla de Pasco. Bueno, eso está definido por la documentación que estoy manejando de fuentes primarias, porque se ha dicho mucho la batalla de Uliachín, que es inexacto, impreciso. Esa es una construcción más bien mental por tradición oral que ha distorsionado mucho la información. Pero después de la batalla de Pasco, que fue triunfante, y la jura de independencia y el acta que tenemos aquí, genera mucha duda. Ustedes saben perfectamente que cuando San Martín, por ejemplo, llega a Lima, declara la independencia, todos los emblemas del régimen anterior van a ser sacados, van a ser pisoteados a la calle. Es una vieja tradición en el ejército vencedor contra el vencido. Curiosamente, en el acta de independencia que en Pasco tenemos, porque es una reproducción casi interpretativa, en el año de 1874 se dice que el cura, después de jurarse la independencia, el cura que ofició la misa había bendecido también el emblema, por ejemplo, el estandarte de una partida, de una fuerza local, se le había llamado Concordia Mineral, que había participado en la represión de indios en Huánuco en 1812. Y el mismo 6 de diciembre participó al lado de O'Reilly, ¿no? No era, es inconcebible que al siguiente día Arenales haya aceptado, por ejemplo, la bendición de estos emblemas. Por eso que nos queda alguna duda de esta acta. Sin embargo, con esta jura de la independencia, como ha dicho Gustavo, porque Otero desde Tarma es el gobernador general, va designando autoridades, en Pasco se hace lo mismo, se designa un alcalde, se designa un gobernador que es Manuel Rojas, el argentino, y que naturalmente Cerro de Pasco se va a convertir de ese momento en el centro, porque una vez que Arenales se retira de Cerro de Pasco hacia Huaura, va a quedar desguarnecido. Esta primera etapa triunfante de Arenales, en este segundo momento de esta primera campaña, en realidad es lamentable, es doloroso, porque desde Ica y de Lima van a juntarse las fuerzas realistas con Loriga, con Caratalá, y van a reconquistar territorios de Huamanga, Huancavelica, en que los indios que habían apoyado el paso de Arenales ahora van a convertirse en algunos sectores, impidiendo a que las fuerzas, las partidas del Valle Mantaro intervengan. Por ejemplo, en un pueblo mayoc, por ejemplo, ¿no? Hacia Escuchaca. Es un proceso en el que los realistas hacen retroceder a las fuerzas patriotas de Francisco Bermúdez y del cura Aldao, que había quedado en Ica, hacia la Sierra Central. Y por eso se produce el Valle de Mantaro el 29 de diciembre, la masacre en la que más o menos 400, 500 indígenas mal preparadas, al que tenían listo 10.000, dicen los informes militares, son derrotados por una fuerza profesional. Eso va a generar desorden, es una reconquista dolorosa y sangrienta de los realistas hacia el Valle Mantaro. En el Valle Mantaro también Jauja va a ser amenazada, va a ser incendiada. Pero cuando estas fuerzas patriotas pierden en Asapampa, el 29 de diciembre de 1820, los derrotados, muchos negros descendientes, van a correrse hacia Tarma, a escaparse, y a Tarma ingresan anunciando saqueo. Los tarmeños, que hasta entonces habían jurado la independencia, para no generar este desorden, lo que va a hacer es mandar una delegación al Valle Mantaro para solicitar a los realistas para que ocupen Tarma. De modo, los intereses, como han dicho ustedes, van cambiando rápidamente. Y naturalmente Arenales está en Huaura, pero las fuerzas realistas ahora con la partida de Loriga van a llegar hasta cerca de Cerro de Pasco, se va para Lima, pero quien se quede en Cerro de Pasco va a ser naturalmente José Carratalá. Y José Carratalá, en su sed de venganza de haber atentado contra
La corona española va a buscar, va a fusilar, y una de esas mujeres víctimas es naturalmente María Valdizán, la que va a ser degollada. Mira, con tanta crueldad, ¿no es así? A otras fusilan, pero una degollación es mucho más cruel, probablemente por la carga de responsabilidad. Es en ese momento en que Arenales empieza la segunda campaña, desde Huaura, vía Ollón, por la misma zona por donde había salido antes, hacia Cerro de Pasco, pero ahí no la va a poder encontrar solo por horas a Caratalá. Y luego se penetra a Tarma, vuelve a Valle Mantaro, pero cuando está el Valle Mantaro a punto de derrotar, dice Arenales, a Caratalá, se produce el armisticio. De eso hay mucha queja de Arenales, de incomodidad de Arenales contra San Martín. Y cuando termina el armisticio, Arenales tenía otra posibilidad, con otras partidas, de derrotar, que mismo Cambas reconoce por qué no me atacaron. De modo que ahí viene la discrepancia entre lo que Arenales plantea, la estrategia militar en la sierra, frente a la decisión de San Martín. No sé, creo que estoy con 12 minutos. Gracias, Daniel. Sí, tío, gracias. Exactamente. Hemos terminado la primera ronda, vamos a pasar a la segunda ronda. En esta segunda parte, en el mismo orden, vamos a comenzar con Natalia. La idea de esta segunda parte, que sea puntual en 4 minutos, quizás comentar las intervenciones de algunos de los colegas y responder, me parece que sería una pregunta interesante, esto de cómo fortalecer la memoria local de las ciudades que han estado implicadas en esta campaña, ¿no? Viendo un poco ahora en el contexto ya del Bicentenario. Entonces, respondiendo a esa pregunta y especialmente algún comentario o una réplica de sus demás ponentes en este momento, dejo 4 minutos a cada uno. Por favor, comenzamos con Natalia. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos mis compañeros y compañeras de mesa por excelentes presentaciones que han complementado nuestro conocimiento de este fenómeno. Bueno, yo quería incidir una vez más sobre algo que han tocado todos y con lo que comencé yo también, que es este punto de la guerra. Y la última intervención de Pío lo ha dejado muy en claro, en cómo estas campañas realmente tienen una serie de estrategias y son avances y retrocesos. Arenales con las partidas hubiera tenido posibilidades y hubieran podido atacar y quizás derrotar a Camba y a otros en ese momento, pero la estrategia más grande, que era la que llevaba San Martín, que en ese momento ya había llegado a otro armisticio, tiene que ver con esta visión más amplia que nos presentaba también Ascensión sobre el contexto del trienio, sobre las circunstancias particulares que llevaban a las decisiones que quizás en un espacio micro, en un espacio pequeño, no resultaban las mejores ni las más acertadas. No se podía tomar ventaja. Ascensión le menciona también el tema de las comunicaciones, la tardanza que se da en estas comunicaciones. Está también la llegada de Manuel Abreu, que va a ser el representante enviado para tratar de encontrar un acuerdo entre todos los beligerantes, y por supuesto sus oportunidades de hacer eso son casi nulas. Pero también quería volver sobre cosas que presentaron tanto Gustavo como Nelson, que tienen que ver con entender a la Sierra Central dentro de sus propias lógicas. Y Pío también lo dejó muy en claro, sobre todo estableciendo esas diferencias que hay dentro del espacio andino. Es decir, cuando hablamos del Perú o hablamos incluso de los Andes, estamos hablando de territorios y de sociedades muy diversas. Justamente como en Cangallo van a haber grupos diferentes que van a estar pensando en qué cosa está a su favor, como también la respuesta a la represión misma, la manera en cómo Caratalá o Ricafort o el mismo Camba van a actuar, va a tener también repercusión en cómo se reacciona ante ellos. Es decir, yo me quedo solo con un último pensamiento global para, digamos, pensar en todas estas presentaciones y en esta campaña en particular, que tiene que ver en que no podemos perder de vista la contingencia de la guerra. La guerra significa movilizar personas, recursos, y además la guerra puede cambiar de rumbo, se puede tener un golpe de suerte o un golpe de menos suerte. Entonces, hay ahí mucha diversidad. Y yo creo que justamente, volviendo a la última pregunta de Daniel, que tiene que ver en cómo podemos recordar o cómo podemos incorporar esta conmemoración de todo el Perú, porque es efectivamente, en particular en la Sierra Central,
hay una gran memoria y una gran participación. Personas, mujeres como las que mencionaron Nelson y Pío, que fueron realmente maltratadas, fusiladas, degolladas. Es decir, es importante, y ahí reitero una vez más lo que dije al comienzo, que la independencia del Perú no es Lima. La independencia de Perú es un proceso complejo que involucra a muchos peruanos. Y me parece que eso es lo que se debe tratar de recordar en este bicentenario y darle a cada una de estas regiones del Perú el protagonismo que tiene y entenderlo dentro de sus propias lógicas y dar espacios justamente como estos. Digamos que la virtualidad nos ha permitido repensar muchas cosas y una de ellas es justamente esta, que la centralidad de Lima es, me parece a mí, casi que lo menos interesante de todo el proceso. Gracias. Gracias, Natalia. Gustavo. Sí, de acuerdo con lo que dice Natalia, hacer el esfuerzo de un lado, recuperar la noción de totalidad y cómo esto que se está mencionando mucho, ¿no? Historias conectadas. Claro que Huamanga no es lo mismo que Huancayo, o que el Cusco, o que Trujillo. Sin embargo, el efecto, en este caso lo que estamos pensando, el efecto de la expedición libertadora es el actor que gatilla, que determina, digamos, manifestaciones diversas, contradictorias, pero que están vinculadas, ¿no? Claro, el desafío es tal vez hacer monografías, ¿no? Monografías locales para conocer, por ejemplo, lo que acaba de enseñar Nelson, que me parece importantísimo, cómo la guerra reconfigura, por ejemplo, la estructura de la propiedad, cómo la guerra, mejor dicho, cómo las banderas de la patria y las banderas del rey sirven como paraguas ideológicos que permiten la recomposición de la estructura de la propiedad y del poder, cómo emergen nuevos grupos sociales que van a disputarse, por ejemplo, la mano de obra campesina, o van a acceder a controlar los circuitos mercantiles. Lo que yo he observado, por ejemplo, en la Sierra Central, y esto tiene que ver con otro concepto que siempre ando insistiendo, y es el hecho que el Perú es el final de un fenómeno continental. Por lo tanto, el virreinato peruano, ya dejando a un lado tal vez las derrotas previas, Cusco, Huánuco, realmente el virreinato peruano y todos los grupos sociales venían siguiendo, observando y cavilando sobre la guerra continental. Obviamente todos no pensaban igual. Lo ha dicho Pío, este sacerdote Jerí, por ejemplo, ¿no? Dice, es hora de matar a los criollos. En Guarochirí también hay discursos de esa naturaleza, ¿no? Y la otra cuestión que parece fundamental es hacer el esfuerzo de justamente identificar esta cultura política que de ninguna manera es homogénea. La guerra genera agencias contradictorias. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta discusión que tiene Arenales con San Martín, ¿no? Bueno, puede parecer patriota lo que voy a decir, pero en la época, cómo a Arenales le ruegan, ¿no? Campesinos, sectores medios, la élite de Jauja, dicen, no se vayan, el escenario está, se puede resolver la guerra, ¿no? Y ese proyecto de Arenales, lo que ha mencionado la doctora Martínez, de trasladar la guerra al Cusco, nada menos, ¿no? Ese corredor, por ejemplo, ese corredor entre el Cusco y Huamanga, ahí ocurren infinidad de acciones. O sea, son localidades pequeñas que bajo la retórica o bajo la propaganda patriota, pues empiezan a cometer excesos, roban ganado, saquean propiedades, o ver, por ejemplo, cómo yo he encontrado muchas declaraciones
que les toman a pastores que están administrando animales de propietarios y cómo son colaboracionistas de los montoneros. Yo creo que conocemos muy poco el escenario social, los conflictos sociales que desencadena la presencia de un ejército libertador. Ahora, hacer un mapeo regional creo que va a ayudar muchísimo a recuperar justamente la presencia plebeya, ¿no? La presencia plebeya y las enormes contradicciones que presentaron, ¿no? Y viene acá el concepto de la contingencia. O sea, la guerra genera improvisaciones muchas veces. Ahora, el pase de algunos actores propietarios o no propietarios de lo realista a lo patriota tiene que ver con cuestiones muy concretas. A veces no nos olvidamos que esa gente estaba defendiendo sus vidas. O sea, cruzar la línea era un asunto de sobrevivencia. Era un asunto de sobrevivencia. Bueno, creo que es lo que puedo comentar. Gracias, Gustavo. Bueno, damos el pase a la doctora Ascensión Martínez. Doctora. El micrófono, doctora, por favor. Gracias. La verdad es que creo que se están cruzando propuestas muy interesantes. Efectivamente, a mí el tratar de entender lo que está pasando en toda esa región, en este escenario en el que nos estamos moviendo, me parece que es algo que hay que rescatar. Yo, volviendo otra vez a mi línea, lo que quería de alguna manera reiterar o subrayar es que a Pezuela la expedición de Arenales le cambió los planes. O sea, él no contaba con eso, porque su objetivo fundamental es concentrar a distintas fuerzas desde distintos lugares a Lima para defender Lima. Y él, ya lo digo, y además de verdad que está en sus memorias, él ya tenía esa inquietud, San Martín está preparando algo. Él lo dice desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, que es el tiempo del armisticio, que se rompe, porque claro, no llegan a un acuerdo, ustedes saben lo que son las negociaciones. Y entonces eso a Pezuela le descoloca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que atender al frente de Arenales. Y efectivamente le vino muy mal la derrota de Quimper y la derrota de O'Reilly, ¿no? Yo tengo aquí sacadas unas citas de cómo él en la memoria, nada, es muy poquito, habla de esas dos derrotas. En la primera, en la de Quimper, él dice que, en el caso de Quimper, que los indios se mostraban adictos al enemigo y que Quimper fue sorprendido y derrotado completamente en Nazca. Y cuando O'Reilly, en Cerro de Pasco, él dice que O'Reilly se encontró con que muchos habitantes se habían unido al enemigo, especialmente los indios que se pusieron contra las armas del rey, y O'Reilly fue atacado por fuerzas muy superiores, ¿no? Es decir, dos derrotas que le dejan, además son dos derrotas, bueno, la de Cerro de Pasco fue el 6 de diciembre, creo que fue. La de Cerro de Pasco, sí, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sí que consigue por la habilidad de Ricafort es, Arenales no se asentara en todo el resto del territorio, ¿no? Hay otra cosa que yo también quiero decir, y yo no sé si introduzco una patata caliente, una papa caliente, ¿no? Y es la cuestión de la crueldad, ¿no? O sea, yo creo que puedo sostener que hubo casos documentados de oficiales realistas que fueron crueles. Ricafort, Monet y Carratalá. Y además Carratalá, ¿no?, en los dos Cangallo, es que lo justificaba. Antes hablaban de prensa, ¿no? En la Gaceta de Lima, que en ese momento de la primera expedición era realista, y en el Triunfo de la Nación, que es otro periódico fidelista, se justifica Carratalá, ¿no? O sea, él dice, bueno, y además dices, pero bueno, ¿cómo puede decir públicamente eso, ¿no? ¿Cómo lo defiende? Pero
son casos. Yo lo de la patata caliente es porque yo, una línea que a mí me parece que puede tener un cierto interés, es como estos altos oficiales de uno y otro lado, muchos de ellos formados en academias, tenían estos valores sobre la guerra justa y la guerra civilizada, ¿no? Si ustedes tienen ocasión de leer la correspondencia que se cruzan a finales de 1821, San Martín y Canterac, porque San Martín intentó retomar las negociaciones, y como la Serna no, lo intentó con Canterac. Y si ustedes leen la correspondencia, varias cartas que están publicadas, que ellos se cruzan, ¿no? Ellos acaban haciendo como un tanteo, y luego los dos llegan a la conclusión de que es una guerra, pero que tiene que ser una guerra justa. Y entonces los dos apuestan a ver quién puede hacer la guerra más justa y la guerra más civilizada. Entonces, eso yo lo quiero señalar, porque si ustedes recuerdan, en septiembre del 21 capitula el Callao, no se rinde el Callao. Ayacucho es una capitulación, no es una rendición. El Callao es una capitulación, no es una rendición. Y yo puedo decir más cosas, pero creo que podría haber sido una rendición. Y que los militares en esa coyuntura, ¿no? En este caso los militares independentistas, pues también sacaron, ¿no?, esta veta de que al enemigo hay que, ¿no?, de alguna manera considerarlo, ¿no?, y permitir la capitulación cuando lo podían haber. Bueno, en el caso del Callao, ahí estaba la mar, que yo creo que lo de la capitulación lo hizo porque ya estaba pensando en pasarse y entonces optó por esa vía, ¿no? Pero a mí me parece que también al hablar de la guerra hay que hablar de estas cuestiones, ¿no? De cómo se... Me estoy refiriendo a los oficiales, ¿no? Y yo insisto en que... Bueno, García Camba estuvo con O'Reilly. García Camba, y luego publica las memorias, y él cuenta esto de O'Reilly, ¿no? Pero a mí me parece que en esta cosa de la guerra sí que si hay documentos, bueno, hay que decir que hubo situaciones de mucha crueldad, pero claro, en estos enfrentamientos ahí están los párteres de guerra de Canterac, de Valdés, ¿no? Las bases de los ejércitos eran indígenas, entonces mataban unos y otros, mataban a indígenas, ¿no? En los enfrentamientos en Ica, en Torata, en Moquegua, en todas las grandes batallas, ¿no? Así era, ¿no? Y solo una cosa más, lo de las deserciones. Es impresionante cómo los oficiales españoles eran totalmente conscientes. Y en Ayacucho, y con esto termino, en la batalla de Ayacucho, Valdés luego escribe que a los indios, como quedaban muy pocos españoles, que eran los disciplinados, a los indios había que vigilarlos para que no se fueran. Y esto es un proceso que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué los indios es que se querían ir, ¿no? Porque por alguna cosa de la causa o por qué, yo no sé por qué exactamente las deserciones, porque no he leído testimonios de esa parte. Nada más, gracias. Gracias, doctora Ascensión. Pasamos con Nelson. Ya. Hemos hablado bastante sobre la guerra, ¿no? En el transcurso de estas horas. Hemos hablado bastante sobre la guerra, sobre las transformaciones y sobre los efectos que la guerra genera en los diferentes espacios de la Sierra Sur, de la Sierra Central, en la costa y en general en todo el territorio, en el núcleo del virreinato peruano. Pero la otra cara de la guerra es el liberalismo. O sea, como lo hemos señalado varios de los participantes en esta mesa de debate, la expedición de San Martín y la expedición de Arenales coincide con la reimplantación de la monarquía constitucional y de la constitución gaditana en España debido al golpe de Estado de Del Río. Y esta información llega rápidamente al territorio americano, llega rápidamente al territorio peruano y se difunde por los Andes. Es más, las poblaciones campesinas de la región de Ayacucho, por ejemplo, ya tenían un conocimiento de las Cortes de Cádiz de 1810, de la Constitución de 1812 y de las innovaciones políticas que la Constitución había generado. Entonces, ellos
en el contexto de 1820, 1822, estas poblaciones de los pueblos más apartados de la región de Huamanga estaban al tanto del liberalismo reimplantado en la península ibérica, y especialmente de tres enunciados básicos de la Constitución de 1812. Primero, la representatividad política; en segundo lugar, la ciudadanía; y en tercer lugar, la eliminación de la contribución indígena. Y precisamente lo que sostengo es que hay una combinación entre estos enunciados y la actitud rebelde en estos enunciados y su participación en la guerra, una combinación que les permite no solamente justificar sus acciones, sino desplegar este poder, utilizar este espacio de poder que se ha generado en la sierra de Ayacucho, y luego terminar conectándose al Estado republicano, que es un Estado que adopta muchos de los principios liberales que ya estaban presentes en la Constitución de 1812. Entonces, aquí quiero simplemente seguir una idea proporcionada por una amiga historiadora española, la doctora Nuria Sala y Vila, quien señala que guerra y liberalismo constituyen las dos caras de una misma moneda, y esa moneda se llama la independencia. Entonces, me parece que la independencia también tiene que ser vista en ese sentido, ¿no? Y en los pocos minutos que me quedas, quisiera responder rápidamente a la pregunta que nos planteaste al inicio de esta segunda tanda, y tiene que ver con la memoria popular con respecto a todos estos acontecimientos. Digamos, en el discurso histórico oficial peruano, el que se enseña en las escuelas, aparece pues la expedición de San Martín, la expedición de Arenales, y luego las campañas de Simón Bolívar, ¿no? Pero, digamos, en la memoria de los pueblos aparece todavía el registro de estos guerrilleros que participaron en la campaña de 1820-1822 y de los principales líderes guerrilleros. Entonces, por ejemplo, entre la población de Cangallo aparece el recuerdo de los morochucos que participaron en la guerra de la independencia, que participaron apoyando a Arenales y San Martín, y de su principal líder, que es el señor Basilio Auqui. Y es más, hasta se ha creado una suerte de figura mitológica con respecto hacia Basilio Auqui, ¿no? Y en estas celebraciones del Bicentenario de la Independencia hay todo un proceso, hay todo un interés de revalorizar la figura de Basilio Auqui. Y yo creo que esta memoria popular, esta memoria de los pueblos del interior del país sobre los guerrilleros que participaron en la independencia, sobre los campesinos que participaron en la independencia y sobre sus líderes, va conectado con una tendencia historiográfica que empezó a desarrollarse en los años 70, ¿no? Con una tendencia en el discurso histórico que empezó a desarrollarse en los años 70, que tiene que ver con volver la mirada, poner el foco de atención en la participación de estos sectores populares en el proceso de la guerra de la independencia y de constitución del Estado republicano. En la zona de Ayacucho, especialmente en esta celebración del Bicentenario que ya empezó, hay una suerte de efervescencia por recuperar la figura de Basilio Auqui y de otros personajes, una de ellas es María Parado de Bellido, e incluso de mencionar a personajes inventados, como la señora Ventura Jalamaki, que es una poblador integrante de los sectores populares de Huamanga, que supuestamente se opuso al reclutamiento que los realistas estaban realizando en 1814 para combatir las fuerzas de Hurtado de Mendoza que venían de la zona del Cusco hacia Huamanga. Entonces, en estos momentos asistimos a un proceso de revalorización de estos personajes, de estos héroes populares que mezclan mito, que mezclan mito e historia, ¿no? Y para cerrar esta tanda, quisiera precisar lo que la doctora Martínez acaba de señalar. Precisamente, la batalla de Ayacucho, bueno, no tiene nada que ver con el tema que estamos discutiendo hoy, pero vale la pena mencionarlo. La batalla de Ayacucho se perdió, los realistas perdieron la batalla de Ayacucho porque a la mitad del combate, los pobladores campesinos que ellos habían reclutado entre Abancay y Andahuaylas se negaron a combatir. Desobedecieron las órdenes de los oficiales realistas, agarraron sus cosas y se fueron al campo de batalla. Entonces, empezó el caos, el desorden, que fue hábilmente aprovechado por los oficiales patriotas para embestir a las fuerzas realistas, pese a su ubicación estratégica, para embestir a las fuerzas realistas y decidir un triunfo a favor de las armas de la patria. Gracias. Gracias, Nelson. Vamos a terminar esa segunda ronda con Pío Mendoza. Pío. Sí, gracias. Bueno, como todo cerreño y pasqueño, quiero decirle que
La batalla de Pasco fue importante en la medida, no por el despliegue militar ni por la cantidad de víctimas, como fue Chacabuco, Boyacá y otras. La batalla de Pasco, con no más de 50 muertos, pero más de 300 detenidos, es importante, es trascendente, porque se captura el principal nervio de la economía que ha financiado el Estado colonial, de quien tuvieron mucho interés. Pero a partir de 1820, estas minas sirvieron para financiar gran parte de la campaña hasta 1824. De allí que tiene la trascendencia esta batalla de Pasco. Pero también de esta batalla debo señalar la víctima de María Valdizán, ¿no?, que es una mujer que no se tiene mucho dato, pero ya existe en todos lados, y el contexto de toda la información que hemos trabajado indica que esta realidad fue un hecho real, fue degollada, ¿no? Toda la documentación que vengo revisando. Y quiero también, con estas ideas sueltas, señalar, porque hay unas preguntas, me parece, ¿qué pasó con Tarma y con Francisco de Paula Otero, ¿no? Desde que los realistas retoman Tarma, luego dejan unos 2-3 meses, toman los patriotas nuevamente, pero desde julio de 1824 en Carenales se retira después de una junta militar en Jauja. El gobierno del gobernador Otero se va a convertir en un gobierno itinerante, va a estar en Pasco, va a estar en Huánuco, ¿no? En ese lugar, pero va a seguir siendo el intendente, ¿no? De allí lo que Gustavo trabaja, un gobierno independiente. También la batalla de Pasco es importante, quiero retomar, porque no solo fue económico esta batalla, sino social, que permitió organizar a las partidas del entorno de Pasco, no tanto de la zona minera, porque los mineros están interesados en tener más mano de obra para las minas, produciendo de manera clandestina, pero sí masivamente el Valle Mantaro, a ambas cordilleras. Pero en Tarma, curiosamente, se va a conformar una guerrilla, una montonera realista, la de Palcamayo, está en todos los documentos, que va a enfrentarse permanentemente a las partidas de Paucartambo, de Urcumayo, y al gran Peñalosa de Junín, que desde mayo de 1821 va a ser el pueblo con mayores víctimas, con mayor masacre por los realistas. Es el pueblo más heroico de la Puna de Junín. Y debo decir también, de esa crueldad que ha comentado la autora Ascensión, esa crueldad con que actuaron Carratalá, no solo pues con María Valdizán, ¿no? Lo han hecho en la zona de Valle Mantaro, despellejando a un jaujino, por ejemplo, ¿no? Pero no solo esta actitud de barbarie fue pues de los realistas, también fue de los patriotas. Mira, en mayo de 1820, cómo los campesinos de Mayuco paseaban en sus picas la cabeza de los oficiales realistas. Monteagudo, dice Camba, también ordenaba matar y pasear sus cabezas, ¿no? De modo que la barbarie fue terrible en esta primera y segunda campaña que hace Álvarez de Arenales. Ahora, ¿qué está haciendo, qué hacer para que nuestro pueblo empiece a conocer? Yo creo que lo que falta es alguna política regional precisa, desde Gorepa, municipios, para impulsar, hacer la memoria histórica, recoger la oralidad que está muy viva, pero sobre todo revisar la documentación, que además eso cuesta caro, no hay gente disponible, no tenemos la formación histórica profesional, pero sería bueno que se diseñen políticas regionales para financiar estudios de este tipo y podamos construir una historia y podamos entender lo que queremos hacia adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería manifestar en estos minutos que me quedan, que no son 4. Gracias, Daniel. Ok, Pío. Ahora sí, voy a pasar a Víctor Ramírez para la tercera parte de las preguntas. Víctor. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a tratar de sintetizar algunas de las preguntas que nos han llegado. Bueno, y hay otras preguntas que ya se han respondido, pues, ya han respondido los ponentes. Bueno, yo quisiera rescatar unas preguntas, por ejemplo, bueno, una pregunta para Ascensión Martínez, ¿no? ¿Hasta qué punto Pezuela tenía el soporte de su propia gente, ¿no? Su visión, ¿cuál fue su visión político-militar, ¿no? Bueno, el tema de las tradiciones orales en la sierra. Bueno, hemos escuchado a Nelson ahorita hablar, sería bueno de repente, en el caso del Valle del Mantaro, ¿no? Acá menciona una pregunta sobre cómo las mujeres huancas, jaujinas, las tarmeñas, juntaron sus joyas. Las tierras de San Jerónimo de Tuná, las tierras de Platero, dice el Paso de Valle Mantaro, le entregaron bolsa de oro y plata a la causa libertadora, ¿no? Dice que esas historias se cuentan actualmente, viene de los cuentos de los abuelos, querían saber qué tan cierto es eso. Tenemos otra pregunta, que es, por ejemplo, de Carlos Irigoyen, ¿de cuántos efectivos estuvo compuesto el ejército de Arenales, ¿no? ¿Se sabe el porcentaje de chilenos, de argentinos, de peruanos, ¿no? También tenemos una...
otra pregunta que hice, llegué aquí porque me causó interés el saber cuál fue el impacto del idioma quechua, ¿no? El impacto del idioma quechua en el proceso. Creo que fue un poco contestado, pero de repente podrían profundizar sobre el uso del quechua, si José de San Martín, Bolívar, Arenal, Álvarez de Arenales sabían hablar quechua, o por medio de qué interlocutores se comunicaban con la población indígena, ¿no? También sobre el destino de los militares, eso que tiene los militares realistas, ¿no? Eso ya tiene relación un poco con los estudios que ha hecho Ascensión hace poco, ¿no? Los ayacuchos, ¿no? ¿Cuál fue el destino de todos estos militares luego de irse del Perú? Y por otro lado, si sean el tema de la propiedad de la tierra, propiedad de las tierras, ¿no? O sea, en el caso de la sierra, justo Gustavo creo que hizo una mención, de repente si por ese podía profundizar más, ¿no? ¿Qué pasó con las tierras que eran propietarios españoles? ¿Qué pasó después, ¿no? Y también si se han hecho estudios aparte de María Valdizán, de María Parra de Vido, en el caso del papel de la mujer. También hay que entender de que esto es una guerra y las familias se quiebran porque hijos, esposos, hermanos van a la guerra y muchos de ellos no regresan. ¿Qué pasó después? Si se tiene estudios sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó después? El tema poblacional. Y bueno, creo que no hay ninguno. Ah, sí, una última pregunta. ¿Cuál fue el papel de Francisco Paula Otero posterior a la proclamación de la independencia de Tarma? Bueno, creo que por ahí cerramos las preguntas para no extendernos demasiado. Muchas gracias, Daniel. Bien, si bien comenzamos por el orden de Natalia, ¿sí? El mismo orden. Gracias, Daniel. Gracias, Víctor. ¿Cuántos minutos tengo, Daniel? Un par, ¿no? Sí, un par de minutos. Ok, tres. Dos a tres. Bueno, yo voy a hacer una mención muy rápida de algunos de los temas que se han dicho. Nelson Pereira tiene un trabajo excelente sobre María Parado de Bellido que recomiendo muchísimo leer. Es un trabajo que realmente nos da nuevas luces, así que lo recomiendo mucho. Yo estoy trabajando hace un tiempo sobre las fojas de servicio de muchos de los veteranos de la independencia y he encontrado cosas muy interesantes, incluso sobre el pago de las pensiones a tanto a los veteranos de las guerras como a las viudas y a las hijas, y como hay todo un sistema de pensiones, del cual se conoce poco, tengo un artículo publicado sobre el tema. Y entonces, sí vemos que, si bien como dice Víctor, se quiebran las familias, también el nuevo Estado republicano toma responsabilidad por una serie de estos efectos. Las pensiones a las hijas de los veteranos de la Guerra de Independencia se van a pagar hasta casi finales del siglo XIX. Y hay toda una larga participación. E incluso he encontrado mujeres a quienes premiadas por la Orden del Sol se les dieron también pensiones y eventualmente se les quitaron las pensiones y se les dieron otro tipo de reconocimientos. Entonces vemos que sí hay todo un proceso posterior interesante. Queda mucho más por investigar y por conocer sobre todo el rol de la mujer, porque efectivamente fue muy importante. Estoy segura que mis compañeros también darán un poco más de detalles sobre el uso del quechua, las proclamas, por ejemplo, de San Martín y desde su llegada, o incluso antes atravesaron el espacio andino a gran velocidad. No estoy segura qué tan desarrollado era el uso de arenales del quechua, pero siendo que era una persona que conocía los Andes de manera muy, muy personal, me sorprendería muchísimo que fuera lo que no manejara. Recordemos que algunos jefes realistas, como el mismo Pío Tristán, un hombre de familia arequipeña, de la élite, hablaba no solamente quechua, sino también aymara. Era algo también que Santa Cruz hablaba quechua, también lo hacía Gamarra. Entonces yo creo que esto de las lenguas y cómo se utilizaban era mucho más establecido que lo que podemos pensar. Y un último comentario sobre el tema de la crueldad, que ya lo han dicho varios de mis compañeros de mesa. También hay que pensar en cómo se fue construyendo a los indios como el otro, como violentos. Entonces, esto era algo que le permitía a los jefes realistas decir, bueno, tenemos que ser muy drásticos.
Eso por un lado, pero por otro lado también buscaban reclutarlos, buscaban incluirlos, buscaban tener tropas indígenas. Entonces la relación era muy compleja y no se puede decir tajantemente que uno u otro bando tomara una u otra posición todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gustavo. Sí, sobre Otero. Yo siempre me he preguntado por qué Otero tiene un lienzo impresionante que está en el Museo de Historia. Y, por ejemplo, Sánchez Carrión, no, sabemos que no existe un lienzo de Sánchez Carrión, ¿no? El padre de la República. Habría que pensar eso. Ahora, Sánchez Carrión realmente, yo digo, él estaba a la izquierda de San Martín y de Ibagüero, ¿no? Volviendo a Otero, cuando Tarma es controlada por los patriotas, perdón, por los realistas, Otero, esto es fascinante porque Otero sigue gobernando como gobernador intendente, ¿no? Y esa frase que me parece Pío mencionó, él habla de su gobierno ambulante. O sea, él está trajinando por las partes altas, porque Huancayo, Jauja y Tarma efectivamente fueron saqueadas durante la primera campaña de Arenales, luego va a ser controlada por Canterac, ¿no? Su cuartel general es en Huancayo. Pero en las partes altas, donde operan las milicias con una gran autonomía, es Otero el que está despachando. Otero despacha con el protectorado, despacha con la junta gubernativa, despacha con Ribagüero y despacha con Bolívar. O sea, es un personaje extraordinario porque traspone toda la guerra manteniendo su militancia intacta, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Ascensión. El tema de la traición. Yo creo que vuelvo al tema al concepto de observatorio. El virreinato peruano y todas sus regiones fueron un observatorio realmente de la guerra continental. Por lo tanto, las agencias de cada grupo social venían constituyéndose. Y cuando la guerra asoma en el virreinato peruano, cada grupo social impone su agenda y ese es el tema. Bajo el paraguas de la patria o bajo el paraguas o el discurso patriota o realista, hay un enfrentamiento feroz en las partes altas, sobre todo, donde, vuelvo a insistir, la autonomía de estas milicias patriotas y realistas es enorme, es enorme. En el último libro yo le he dedicado un capítulo bastante extenso a analizar lo que desencadena la presencia de Canterac, porque es Canterac el que controla toda la Sierra Central, con la Constitución, ¿no? Lo que se genera entre todos los grupos sociales. Por ejemplo, y no voy a extenderme mucho, la economía se dinamiza enormemente en Huancayo, Jauja y Tarma. Pues un ejército necesita avituallamiento, necesita recursos. Y lo más fantástico, lo más extraordinario, que en la Sierra Central en realidad operan dos soberanías. La soberanía que fluye de las armas realistas con la Constitución y la soberanía que fluye de las armas de la patria. Pero no es una soberanía porque el ejército patriota no ocupa la Sierra Central, sino hasta Junín, que es ya casi en la campaña final. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ocurre entre julio del año 21 y agosto del año 24? En estos pueblos, y el que conoce la Sierra Central sabe que el Valle del Mantaro está densamente poblado. Densamente poblado, no hay haciendas. Daniel conoce esto. Los niveles de alfabetización son superiores, por ejemplo, a las zonas campesinas en el Alto Perú. Bueno, yo estoy trabajando este tema. Ahora, para terminar esa pregunta importantísima que hizo Ascensión sobre la violencia.
numerosos pueblos en el Valle del Mantaro son las iglesias y los pueblos son saqueados y arrasados, ¿no? Y acá viene un tema sumamente interesante, ¿no? La acusación que se les hace a Rodil y a otros oficiales son herejes y napoleonistas. O sea, eso da cuenta del nivel de información que están manejando estos actores rurales, con distorsiones, pero bueno, o sea, tienen memoria. Y con esto quisiera terminar, hablando de memoria, identidad y bicentenario. De Tarma, descendiendo a Satipo y el Gran Pajonal, hay una mayoría que cuando piensa el bicentenario, ellos hablan de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa de 1750, 40 y 50. Entonces, a veces, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Los conflictos entre historia y memoria. ¿Por qué reivindican a Juan Santos Atahualpa? Es obvio que para muchos sectores en el Perú, del Bicentenario, ni la República, ni el actual Estado, les significa mucho, ¿no? Yo creo que es por eso que retroceden a tan lejos, ¿no? A tan lejos. Gustavo. Bueno, gracias. Gracias. Damos el pase a la doctora Ascensión Martínez Besa. Bueno, las preguntas son muy excesivas. Lo primero que quería decir es que me alegro que Nelson Pereira haya mencionado a Nuria Sala y Vila, porque Nuria ha trabajado este tema muy, muy bien, y además, como se mete en cualquier sitio, encuentra documentos. Y hablando de documentos, en el Archivo General de la Nación hay una colección Santa María y hay correspondencia de Otero con Canterac y con Sucre, seguro. Te dan un fichero de la colección Santa María y ahí hay correspondencia de Otero con varios, por si acaso alguno quiere. Bueno, los militares. Efectivamente, Pezuela se fue quedando progresivamente solo. Claro, es que los altos oficiales le responsabilizan de la pérdida de Chile, absolutamente. Entonces hay todo un frente de altos oficiales que llegan al Perú con Pablo Morillo y que llegan al Perú en el 16 con la Serna y otro grupo. Eran oficiales que habían luchado contra Napoleón del lado de los ingleses y conocían una nueva manera de hacer la guerra. Mientras que Pezuela, que llegó en 1803, Juan Ramírez, que fue el que laminó la revolución de Ayacucho, enviado por Pezuela, ¿no? Eran como vieja guardia. Él se fue quedando solo. Desde luego, el enfrentamiento entre Pezuela y la Serna, que es súper conocido, fue totalmente explícito. Y solo quiero decir, bueno, yo publiqué un trabajo en un libro que coordinó Carmen McEvoy en tiempo de guerra, que se llamaba Contra la Independencia, en los oficiales realistas y la independencia del Perú, donde trato un poco estas cosas, ¿no? El caso es que hay este frente de oficiales que cada vez más muestran su desacuerdo con Pezuela, que acaba en el pronunciamiento que le depone. Y una señal de que Pezuela no tenía a un grupo fuerte que le apoyara, es que después de Aznapuquio no hay reacción contra ese pronunciamiento, no hay reacción por parte de los pezuelistas, ¿no? La cosa tiene como más aristas, pero realmente, efectivamente, hay un cúmulo de decisiones de Pezuela que son contestadas. Yo creo, y lo he escrito, que de los oficiales del ejército, Jerónimo Valdés, era realmente el hombre de confianza de la Serna. Pero yo creo que el hombre fuerte del ejército era Canterac, José de Canterac. José de Canterac no entró en ninguna camarilla concreta. Él iba un poco siguiendo su camino, por supuesto, obedeciendo las órdenes del virrey la Serna.
pero yo he encontrado un documento en un momento determinado cuando Canterac ocupa por segunda vez Lima en junio-julio de 1823, que se enfrenta a Valdés, ¿no? O sea, le dice, como no me des esto, me doy la vuelta y no voy a Lima. He visto el documento, pero quitando ese documento, eran militares y claro, la jerarquía era fundamental, ¿no? Y él va siendo ascendido por la Serna y luego ratificado, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, Pezuela se queda progresivamente solo, ¿no? Y la otra cosa, ¿qué pasa con ellos? Pues en eso yo estoy, pero sí que les quiero decir, igual que Natalia ha visto expedientes, yo he visto muchos expedientes personales. En los expedientes están las hojas de servicio, que son los ascensos, los destinos, y son totalmente irregulares. Yo he buscado, claro que yo he visto el de Carratalá, claro que yo he visto el de Ricafort, no hay nada sobre Cangallo, no hay nada, o sea, como si no existiera, no hay nada. Y hay poco sobre su tiempo en el Perú en caso de, yo me he visto de los altos oficiales, me los he visto, y no se detienen mucho en lo que pasa en el Perú. También es cierto que estos expedientes yo creo que han sido como depredados, ¿no? Que han ido sacando documentos y colocándolos en otros sitios, porque el expediente de Pezuela es extensísimo, pero extensísimo, cajas y cajas. El de la Serna tiene 5 páginas. El de la Serna, 5 páginas. Pero bueno, ¿y qué pasó con ellos? Bueno, pues Carratalá llegó a altísimos puestos. Cuando ellos vuelven, no puedo... Esto también lo he publicado. Yo tengo un artículo sobre qué pasa con ellos cuando regresan derrotados y pasan por un proceso de purificación y les purifican. Es decir, les permiten seguir haciendo carrera. Y ellos se colocan del lado de la regente Isabel, de la hija de Fernando VII, frente a don Carlos, que era el otro aspirante al trono. Y como triunfa Isabel, ellos luchan con Isabel. Cuando Isabel es reina, ellos tienen altísimos puestos, ministros. Bueno, Ricafort, capitán general de Filipinas, altísimos puestos. Prácticamente los ayacuchos, todos llegan hasta arriba. Claro, no hemos hablado de Espartero, ¿verdad? Pero Espartero no estuvo en Ayacucho, pero forma parte de esta cúpula de militares. Y cuando él es regente de España, un militar regente de España en un tiempo en que no hay monarquía, él tira de ellos, ¿no? Es decir, tienen una historia... A mí la historia esa ya no me interesa tanto porque a mí me interesa el Perú, ¿no? Pero me gustaría saber, y creo que sí, si ellos siguen manteniendo contacto con el Perú como referente, ¿no? Con lo que han hecho en el Perú como referente. Pero sí, prácticamente todos ellos ascienden muchísimo y llegan a ser ministros. Hay varios ministros de guerra que son ayacuchos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Y agradezco Gracias. La invitación porque tendrían que hacer una sobre la guerra. Gracias, doctora. Nelson Pereira. Sí, bueno, empiezo esta última ronda recordando algo que dijo Carratalá después de destruir el pueblo de Cangallo. Este nombre quede borrado para siempre de todo tipo de recuerdo. Entonces, empiezo con lo del quechua. Yo pienso que oficiales como Arenales desconocían el manejo del idioma quechua. Digamos, Arenales tenía experiencia de combate en la sierra, en las zonas de altura, pero pienso que desconocía el idioma quechua. ¿Ya? Sin embargo, hay un conjunto de pobladores, de personajes que ayudan a estos oficiales para transmitir la comunicación y las proclamas en quechua. Uno de estos personajes ha sido estudiado por el historiador Gustavo Vergara Arias, que es Juan de Dios Alarcón, digamos, un mestizo criollo, dicen las fuentes, pero parece que es un mestizo que vive en Huamanga, que tiene una propiedad en la zona rural adyacente a la ciudad y que conocía muy bien el quechua, y que desde una época muy temprana, desde la década de 1810, desde inicios incluso del siglo XIX, mantiene comunicación con los patriotas de Buenos Aires. Entonces, él está al tanto de la llegada de la expedición libertadora, del inicio de la expedición de Arenales. Él mantiene contacto con ellos y él es el que probablemente haya hecho, eso es lo que sugiere Gustavo en su texto, Gustavo Vergara, él probablemente haya hecho la transcripción de los documentos y de los partes y de los discursos y de las proclamas al quechua y lo haya difundido entre la población rural de la intendencia de Huamanga. Pero también veamos la otra posibilidad.
de que campesinos sepan el castellano o que campesinos sepan el español y que hayan escuchado las proclamas y las noticias en español y la hayan trasladado en quechua. Digamos, estos pobladores de Pampacangayo no constituían un grupo étnico de origen indígena. En Pampacangayo, a los que después les van a llamar morochucos, había no solamente indígenas, también había mestizos, incluso había españoles empobrecidos que sabían muy bien el español, sabían muy bien el quechua y que compartían la cultura de la población indígena. Hay una estupenda tesis de José Luis Sigue al respecto, que puede ser descargada gratuitamente por el internet. María Parado de Bellido es, digamos, una mujer que participa en todo este contexto de la expedición de Arenales y de la fuerte represión que los realistas ejecutan contra las guerrillas que se forman en Pampacangayo. Ella no es de Pampacangayo, ella es de mucho más del norte, ella es de la zona de Paras. Es una mujer de origen campesino, probablemente de origen indígena, que tiene ciertos recursos económicos, en tanto junto a su familia se dedica a varias actividades. Son propietarios de tierras en la zona de Paras, son también comerciantes, se dedican a la agricultura, luego se instalan en la ciudad de Huamanga y acá se dedican al expendio de bienes, de abarrotes, en una tienda que instalan en la zona, en su casa. Ahora, uno de los hijos de María Parado de Bellido termina comprometido en las guerrillas y probablemente el esposo de María Parado de Bellido, el señor Mariano Bellido, también termina comprometido en las guerrillas. Y María Parado de Bellido ahí lo que hace es transmitir información que ella recaba de parientes afines que tienen la intendencia. Lo que hace María Parado de Bellido es transmitir información sobre el movimiento de las tropas realistas, o sea, sobre el movimiento de las tropas de Carratalá, que es información muy confidencial. Hoy día le llamaríamos pues, top secret. ¿No? En uno de los enfrentamientos que Carratalá tiene con los campesinos, la correspondencia es incautada, Carratalá identifica inmediatamente de quién se trata, quién es la, entre comillas, espía, se va a Huamanga, la detiene y la ejecuta públicamente. ¿Ya? La ejecuta públicamente el 1 de mayo de 1822, digamos, ese es lo importante de María Parado de Bellido, y María Parado de Bellido ya es reconocida como heroína en el siglo XX, no en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Ahora, con respecto a la propiedad, una de las cosas fundamentales que introducen las ideas liberales que provienen de la Constitución de 1812 es la idea de la propiedad, el derecho de la propiedad. Esa es una idea que se instala en la mente de los pobladores campesinos y que les sirve a los pobladores campesinos a lo largo del siglo XIX para reclamar la propiedad de las tierras realengas adyacentes a las tierras de sus comunidades. Motivados, acicateados por las dos disposiciones liberales referidas a las tierras que da primero el gobierno de Bolívar en 1825 y luego el gobierno de Lamar en 1828, desamortización de las tierras. Entonces, hay una, digamos, no solamente hay una transformación mental, sino que hay una suerte de conexión entre el primer interregno liberal, la independencia y toda la cultura política campesina y de relación con el Estado a lo largo del siglo XIX. ¿No? Y termino respondiendo a una pregunta muy interesante que ha aparecido en el chat, que estas ideas que hemos hablado sobre los movimientos guerrilleros y la presencia del liberalismo y la situación de guerra no son novedosas y que ya eran conocidas en la historiografía peruana. Es cierto, hay muchos trabajos sobre las guerrillas, ¿no? Desde los años 60, desde los años 70, Gustavo Vergara Arias, Raúl Rivera Serna, Virgilio Roel Pineda, recientemente el texto de Higue que acabo de mencionar, etcétera. Ya, todos estos historiadores han trabajado el tema de las guerrillas, de la participación de los campesinos o de las montoneras en la guerra de la independencia, en la formación del Estado republicano. Pero por un lado, ellos señalan que esto es consecuencia de una suerte de patriotismo natural, de un nacionalismo natural que habría aparecido entre las poblaciones indígenas, o es consecuencia de medidas, de disposiciones muy socializadas por ejemplo, las tropas de Arenales, que vendría a ser, por ejemplo, la eliminación de la contribución indígena. O sea, me parece que lo interesante de estas recientes investigaciones que se están realizando en estos últimos años, los trabajos de Gustavo Montoya, está Cecilia Méndez, Juan Fonseca, y hay un largo etcétera de historiadores, es que, en primer lugar, están señalando de que acá hay un manejo de poder desde los sectores populares, desde los sectores campesinos. En segundo lugar, hay ideas liberales compartidas por los sectores campesinos en una época tan temprana como la Guerra de la Independencia. Y en tercer lugar, si seguimos las ideas del sociólogo Charles Tilly, de que el Estado es consecuencia de la guerra, y si consideramos que en la Sierra Central y en la Sierra Sur hay una situación de guerra permanente,
desde 1814, al menos desde 1814, sino desde antes hasta después de la batalla de Ayacucho. Entonces, me parece que podríamos terminar proponiendo de que el Estado republicano nació en la sierra y es consecuencia de la guerra. Digamos, el Estado republicano no nace exclusivamente con el Congreso de 1822. Nace también en la sierra peruana en medio de la situación de guerra y de difusión de ideas liberales en una coyuntura bélica. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Vamos a terminar con la participación de Pío. Tu micrófono, Pío. Ok, te escuchamos. Tu micrófono otra vez, Pío, tu micrófono. Está desactivado. Ya. Aliruna, aliwarma, capacunki. Jukumakila, jukumala, por nuestra memoria histórica. He dicho, ustedes son muy buenos profesionales, mujeres y varones, siempre por la memoria histórica. Bueno, en realidad lo que aquí estamos hablando es no de los indígenas que escribieron y sintieron. Eso hay que lamentarlo. Sino es la versión de los letrados quienes pudieron escribir de su percepción de la actitud de los campesinos. A pesar de los bandos quechua con que San Martín impulsó en la difusión para la campaña, antes de la campaña, pero que no se conoce cuáles eran, sin embargo, lo de Huánuco de 1812, del cura Aspiazo y todos en quechua, ¿no?, incitando a la violencia, a tomar Huánuco, pero algo similar ha ocurrido durante esta última etapa. Sin embargo, solo algunos nombres raros encontramos, por ejemplo, en las partes de guerra que he revisado, los 6 volúmenes de la colección documental, frecuentemente los chaquipuris, ¿no? Es sino la gente que va a pie, que camina de correo, pues, ¿no? Y hemos encontrado, es rarísimo los informes encontrados, por ejemplo, la participación indígena con nombres quechuas, Quispelaya, aquí en Junín tenemos a Champi, a Amaru, que son grandes espías, pero son contados nombres que aparecen en las partes de guerra. Y no dudo que todavía tenemos alguna forma de distorsión del sentimiento campesino durante este proceso. Hablamos por ellos, pero ellos no están hablando porque no tenemos testimonios, salvo sus actos que son descritos, ¿no? Es una preocupación que seguramente hay que ir investigándola. Quería decirles también, hay una pregunta por en el chat. He llegado a concluir algo, por lo menos tengo la idea un poco madura, respecto a la diferencia entre guerrillas y montoneras. La guerrilla pues, no era un destacamento de 100 personas, profesionales, financiadas, que andaban rotando vigilancia, acosando al ejército como habían sido instruidos por San Martín. En cambio, las montoneras son grupos que para determinados momentos los jefes militares convocaban. Por ejemplo, en Cerro de Pasco, en diciembre de 1821, para celebrar un año de la Jura de la Independencia, fueron convocados más de 1,000 hombres sin mayor preparación militar, como ocurrió en Azapampa, ¿no? El 6 de diciembre de 1820, los campesinos del Callejón de Huaylas, de Conchucos, de Huánuco y de Pasco fueron convocados. Y coincidentemente los realistas llegaron aquí, a Cerro de Pasco, y el día 7 se produce una gran masacre. Tal vez era el concepto de mal de masacre, pero mueren más de 700 montoneras de estos pueblos, ¿no? Solo para ocasiones de ese tipo se convocaban a campesinos, se las arriaba y las para enfrentar, probablemente para numéricamente enfrentarse. Sin embargo, no estaban preparados como las guerrillas. Yo creo que el estudio de guerrillas y montoneras ha sido últimamente un poco maltratada, ¿no? Un poco comparada a delincuentes o a vigeos. Creo que merece un mayor estudio porque en muchas partes, como en la zona de Pasco y Paucartambo y la sierra entre Huancayo y Lima, las guerrillas han tenido una extraordinaria participación y muy bien vigiladas, muy bien controladas y con sanciones claras. Y a muchas de estas guerrillas, por ejemplo, las comunidades los designaban como responsables. Por lo mismo, los comuneros eran muy vigilantes de su actitud para que estos no cometieran los errores que se le acusa muchas veces de bandolera. Los hubo, es cierto, pero no creo que hayan sido todos. Bueno, yo agradecerles por esta brillante oportunidad que me brindan para hablar un poco de lo poco que conozco y desde Cerro de Pasco. Gracias a todos.
Gracias, Pío. Bueno, yo voy a hacer una, es difícil hacer una síntesis en estos momentos, porque incluso en, la, en esta segunda intervención y con las preguntas ustedes ya lo han desarrollado, pero creo que algunos puntos en un minuto nada más para cederle finalmente el plazo, el paso a Víctor. Hay diferentes maneras de entender la independencia, ¿no? No solamente de una sola forma, la independencia entendida en una visión mucho más amplia y también desde las regiones, como hemos visto el día de hoy en esto de estudiar el impacto, ¿no? De la campaña de Álvarez de Arenales en la Sierra Central. Esto que hemos estado hablando, ustedes lo han estado hablando, esto de las diferentes fuerzas en conflicto que se están desarrollando, la composición social de estas fuerzas, las, los vaivenes, ¿no? O sea, la misma guerra va moviendo, ¿no? Moviendo a todos los actores por diferentes intereses también que van cambiando, que van mutando. Otro de los puntos importantes es la, la presencia de muchos hombres, muchas mujeres en diferentes movimientos, ¿no? ¿No? Esas conexiones que se van dando. La visión desde los realistas también, desde los oficiales, desde la parte de los sectores populares, esa relación que hemos visto de los altos mandos, el tema de la crueldad, ¿no? También. Hemos otros los puntos muy importantes, estos de las deserciones, el tema de las dinámicas regionales, ¿no? Que no eran iguales, ¿no? Y que habría que investigar un poco más en relación a lo que es la nacionalidad en forma general. Como decían también ustedes, cómo los grupos sociales se van a empoderar en una coyuntura de guerra, ¿no? Cómo la guerra hace que diferentes grupos sociales no tengan solamente relaciones de manera verticales, sino también horizontales, porque la guerra permite eso. Otro de los puntos de la guerra civil que ustedes han estado mencionando en diferentes momentos, ¿no? Esto que llamamos nosotros autonomía política, soberanía, ¿no? Soberanía popular, soberanía regional, las diferentes reacciones, la militarización de la zona, ¿no? La presencia de muchos actores de diferentes nacionalidades, ¿no? Eso quiere decir que no solamente es una zona local, sino regional, sino es una que trasvasa todo el espacio. Finalmente, esto de entender la cultura política, que es una cultura política heterogénea, ¿no? ¿No? Plagada de conflictos, de intereses, y esto es lo que había dicho también Nelson, y creo que ustedes concordamos esto de entender la guerra y el liberalismo, ¿no? Una especie de binomio, ¿no? Más bien, eso ha sido, bien, gracias, voy a ceder la palabra a Víctor para el cierre. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a nombre del Proyecto Especial Bicentenario, quiero agradecer la participación de todos ustedes, Daniel, Ascensión, Gustavo, Pío, Natalia, Nelson, por dedicarnos un poco de su tiempo para compartir con todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es importante para nosotros la participación, obviamente, de especialistas con estudios muy, muy importantes sobre el proceso de independencia y sobre otros temas que hemos tratado en cátedra. Bueno, no queda más que invitarlos a nuestra próxima cátedra bicentenario, que va a ser la última del año, este 29 de diciembre, por el Bicentenario de la Independencia de Trujillo, la independencia de las cátedras del norte, y de ahí próximamente ya vamos a ir anunciando las siguientes cátedras, el programa de cátedras que hemos pensado para el primer semestre del 2021. Ahí hay uno incluido sobre la guerra, justamente algo que está pidiendo Ascensión. Y también, bueno, vamos a ir más allá de independencia y por ahí vamos a ir la posibilidad de repente abrir pequeños conversatorios, teniendo en cuenta que así como desde septiembre de este año hemos tenido, pues, obviamente, la seguidilla de independencias en las regiones, estas van a continuar todavía para el año que viene. Entonces, entre diciembre y enero, tenemos sobre todo la del norte y vienen, obviamente, de otras regiones del país. Bueno, no queda más que despedirnos y, bueno, muchas gracias y hasta la próxima cátedra el 29 de diciembre. Cuídense mucho, un abrazo, no se olviden. Protección. Gracias, gracias Víctor, gracias Daniel. Gracias a todos gracias ustedes. Gracias a la sección, a Gustavo y a todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, estamos viendo. Gracias. Bueno, cuídense. Adiós, adiós. Ya.